Piernos. No, día tras día. Hoy intenta, no estoy para el pase largo porque me pedí comida. Bajarle el precio a nuestra profesión, nos quitan la seriedad. Después la gente nos cruza por la calle, nos frena y nos dice: ustedes que nos consideramos los próximos sucesores de Brizuela. No. Lo vemos con Pablo Dubio. Eso lo dijiste vos. Lo vemos con Lola Florencia. Y se los desacreditan. Los desacreditan. No se tienen que juntar más con esa gente, nos dicen. Sí. Pablo Duro, ¿cómo le va? No. Si no quieren, no nos juntamos más y listo. Ah, si somos felices. O sea, esto es bastante sencillo. Pero no, la gerencia nos hizo firmar ya un papel. No podemos romper así nomás. No, como... es más, la conductora. O le está faltando el respeto a la gerencia. Me llegó hace un rato un mensaje de la conductora que dice: bajo y 10, estoy en una reunión importante. No. Yo dije, bueno. No me digas que peligra. El pase. No, yo creo que peligra la integridad de todos los que estamos acá. No de nosotros. El sueldo peligra. Cuando hay reuniones importantísimas es sueldo o se están por llevar en cana a alguien. O ambas cosas. Entonces, bueno, cualquiera de las dos cosas preocupa. Basta, porque esta semana hemos estado con cuestiones futbolísticas muy graves. ¿Vos qué opinás de la asamblea de Tapia? Bueno, ayer a la noche vi un vivo de, no voy a decir de quién, un pedacito nomás porque tampoco era tan interesante, pero estoy muy metido en el tema. Estás metido. Estoy, ¿sí? Metidísimo. Estás empapado. Incursionaste en el tema. Me parece que es lo que se llama un avasallamiento de una institución sobre otra, cosa que no debería pasar en un país serio. Dice, y vos haces constantemente acá. No, yo soy una institución, vos no. Pero estoy hablando de mí, estoy hablando de la radio. Vos sos una institución que afecta a la radio constantemente. ¿Cómo están? ¿Cómo? Quizás no sea sobre mí. No, espero que no. Una de las mejores incorporaciones en los últimos 10 años de esta radio. Y se van a meter con alguien muy importante, no les conviene. ¿Cómo están los preparativos para el sábado? Están bien. Nosotros no podemos ir. Ya se decidió que no van. Ayer fue peligrosamente hot tu muestra del outfit. Bueno, me lo han traído para que me lo lleve a casa porque estoy hablando anoche con Fabianita. ¿Vos no viste? ¿Tenemos que agradecer a alguien? ¿Lo viste o no lo viste? Eclipsia. Fabiana me... El arnés, se llama arnés. Sí. Qué difícil. Bueno, ¿qué querés? Estuve algo la noche con Fabianita, me mandó ya modelos de cómo lo tengo que usar. Bien. Me mandó como 6, 7 fotos. No, es peligroso. No, estuvo lindo. ¿Fotos de ella con un arnés? Fotos de ella con arneses, de ella y compañeros de ella. Situaciones que... ¿Eran de tez oscura? Estaban en blanco y negro las fotos. La Fabi ahora en su situación de Android. En mi situación sí, de me dijo hoy, che. Está, no muy, tengo... muy, está muy dolida. Muy está dolidísima. Hoy me dijo: solamente puedo hablar cuando tengo wifi. Sí. Pero no sé por qué no va a buscar. ¿Compraste un chip nuevo? No voy a cambiar el número. Fabi, yo te quiero decir algo. No lo vas a conseguir el celular. Tenés que cambiar ya está vendido. Está en Santiago del Estero el teléfono. Está desarmado por partes. Pero flaca, no tenés que cambiar el número. Te están vendiendo el módulo ahora mismo, el marketplace. Pero para, no entiendo. Y no es una metáfora sexual. Pero ella no entiende que no tenés que cambiar el número. No quiere entender nada porque está negada. Cuando se le pase. ¿Sabes lo que me dijo la Fabi Lotría? ¿Qué dijo? Voy a rastrearlo y voy a buscar a la policía que me acompañe. No, Fabi, no se va a meter. Así, aparte, no orden judicial, la policía no puede hacer. Chico, yo soy optimista. Esperen, ayer quiero contarte algo. Para claramente no le está importando lo que estamos hablando. Ayer se decidió. No te digo se decidió porque ya todos lo sabíamos, pero jugamos a que no. Se constató no solamente la superioridad estética y moral de la conductora y mía, sino también la física por sobre tus compañeros, que son así jóvenes y radiantes y van al gimnasio y perdieron en una carrera de huevos. Pero pará, esto ya estaba ultra... O sea, está diciendo que ustedes saben manejar mejor el huevo. Por supuesto, quiero que sepas que ayer tu programa, del cual sos el capitán, quedó muy mal parado y que cuente la gente que lo vio perfectamente. No, pero pará. Yo le gano una carrera de huevos. Sí, pero vamos a hacer otra prueba física. Porque me considero superior. Bueno, pero yo te dije que no tengo no cómo comunicarme, claro. Claro. Quedó calificado 1-1. Yo cerraría el pase ya mismo. No, porque yo estoy. No. Rini, poné música de No. El Uli dice que puede jugar para la No, no, y Uli no juega, no vale. Uli, no. Duré más de 3 meses para Basta, chico. Antes de Basta. No, entonces. Antes de Basta. Listo. Acordate, con nosotros te equivocaste. Pero si es la mayor escoria de la radio, y Uli es traición. Sí, es como Rini. Los que están atrás de la cámara son una basura. Te pegan en el Recuerden que no me tienen que tratar de traicionar a mí porque los puedo traicionar más todavía. No. Es una extorsión. Gente con la cual no hay que meterse, el operador y el que maneja las redes, porque te malenfoca, te trajiste. Pero bueno, entonces no trajeron preparado nada, ustedes dos, que dijeron ayer revancha. Pero yo te dije. Yo estaba para un pase cortito hoy porque me pedí un poco. ¿Sabes qué pasa? A mí no me interesa tener revancha porque me dio mucha alegría que te hayas puesto tan feliz con Lola ayer, porque bueno, qué sé yo.
Le ganaron, nos ganaron. Marcados por un programa, después le significó una mínima alegría, me parece muy bien. O sea, que yo hoy me iba a sentar más lejos, pero no me dé el cable. No, pero acá tenés otro o micro, sea, esta relación está a nada de que se corte. No, no, ya está cortada. Ah, perfecto. Está cortada. No, porque eso no quiere decir que nosotros no podemos seguir hablando. Lo que la gente no sabe es que acá hay camaradería dentro del estudio, pero afuera del mismo. Afuera del mismo. Esto es una denuncia. No nos cruzamos ni las miradas. Ninguno se saluda. Es verdad. Ninguno conoce el aliento del otro. Ninguno sabe a qué huele su perfume. No se cruzan en el pasillo de la radio. Flavia, tenés para hacer dulce acá. Tenés para hacer dulce, Flavia Pop. Se ve, hay un quilombo institucional acá adentro. Un quilombo interno que no te imaginas. La verdad es que las autoridades estarían. Y habla directo a Flavia Pop. Ella es Dios, está que es omnipresente. Saludos para Flavia. Saludos para amiga mía. Amiga nuestra. Amiga personal. Yo estoy enojado porque no nos invitó el programa, Pablo. ¿Qué? Al programa que se graba. No, ya lo voy a invitar. Son muy chupamedia. No voy a ir. Lo entiendo, ¿eh? De hecho, yo tengo info de primera mano. Me dijo, Pablo va a venir. Ah. No nos dijo nada. Yo soy el conductor de este ciclo, ¿no? Nada. A mí nadie me conoce. No recibí ninguna invitación. O Flavia Pop me está mintiendo. Vos decís que es mentirosa. El amor va rotando, todavía no llegó a vos. Claro, es verdad. Porque los prefiere rubios. No, bueno, pero si me invitó a mí, o sea. El común de la gente, pero claro. al rubito. O sea, claro. Pero fue como una inclusión eso. Sí. Cada tanto hay que sentar a alguien de color como para decir. Aceptamos. El cupo. Ah, ¿vieron que estuvo el casting de Flavio? Estuvo en el casting de GH. Yo me voy a presentar. Ay, yo requiero un GH. ¿Alguna vez hablamos de eso? ¿De qué personaje de la radio entraría perfecto en Gran Hermano? Si tuviesen que llevar a un personaje de la radio de Gran Hermano, ¿quién llevaría? A CJ. No, a CJ los dos días enloquece y será Alberto. 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 Yo me parece Rini. Bueno, pero Alberto es Rini, me parece. Rini, no, Rini. Rini, 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 GH, Dios. No entendería si está loco Rini, de verdad o es así. Claro. Como tipo, imagínate esto. ¿Cómo sería su presentación? Esto. Que venga. No, Rini. Atención, por favor. Rini, al confesionario. Gracias. Para, hagámoslo. Rini, por favor, podés venir. Gana, canción de Gran Hermano, bajita para que no cose y vení para acá. Estás hablando. Y que diga, bueno, quiero dar mis votos a Pablo Durio. Para. ¿Podemos hacer un GH interno? Si hacemos GH interno, eso se puede hacer, ¿eh? Para, Uli, ¿me traes mis auriculares, porfa? Que si no, no puedo jugar. Atención, por favor, Rini, al confesionario, gracias. Sale muy bien lo voy, ¿eh? Sí, mis amigos se ríen mucho. Está entrando Rini al confesionario lentamente. Pero tenés que entrar canchero tipo, hola Vic, claro. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Se me cayó un cosito. Pero, discúlpame, ¿vos acabas de decir traeme mis auriculares? ¿Son de él? Sí, claro. Al doctor Marcelo Cuesta dice. ¿Pero son literalmente tuyos o te hace cargo como si tuviese? Bueno, dale. No, para, Flaco, no me mueva los cables. Mira que acá moves un poquito y no se escucha nunca más, sí, Pablo. Sí, sí. Y si rompes algo acá, no cobramos nunca más. Sí. Se te descuenta de tu sueldo. Entra Rini, el confesionario, dale. ¿Qué hace, culeo? ¿Todo bien? No. Qué manera de hablar al Big. Por favor, mantengamos la cordialidad. Bueno, dale. Bueno, contame, ¿a quién vas a nominar? Voto. O sea, vos tenés que. Argumento. ¿Y el por qué? Vos tenés que votar a quién echaría. Como, ponle que esto es un gran hermano. De la radio. Tenés que echar a alguien de la radio. No, no, de la radio no, de nosotros. Ahí dicen, ¿cómo que Rini no es una mujer? Son dos votos para el que más odias y uno para el que menos. ¿Y el por qué, obvio? ¿Y el por qué? Bueno, los primeros dos votos son para Pablo Chocrán. Atacan de una, boludo. Pablo puede ser Santiago del Moro. Venía pensando vos tenés que ser el Moro. ¿Por qué? Ah, tiene que decirlo el Vic, perdón, sí. Me dame los motivos. No me lo aguanto. Me parece un pelotudo. No, patito, menos, patito. Se supone que los argumentos son del orden de la convivencia, ¿me entendés? No sé, deja sucio. Es sucio, habla de fútbol. No lo entiendo, me parece un canchero. Aparte esto debe ser real. Lo que... Cierto. También. Obvio que es real. En este momento Rini está roto en nuestra relación, me estoy poniendo mal. Se lo dijo al lado sin ningún... Sí. Mirando a los ojos. Ah, ¿tenés algo más para decir? No, nada más. ¿El siguiente voto? Y el siguiente voto es para Ulises. ¡No! ¿Motivos? Me echaba una batata hace un rato, así no, que... ¡No! ¡Dejen de robarse cosas! De verdad. El otro voto es para él. Muchas bueno, gracias. Ahí está. Bueno, un saludo para toda mi barrio ahí en Córdoba, sí. Y que no roben tanto. No. Sí, por favor, por eso favor. Sería muy del cordobés, no, igual, eso. Una bajada política. Por favor, que no roben, dejen no de robar. Tanto. Los cordobeses, por arroba favor. Juan Pablo Quinteros. Abstenerse. Bueno, que sigamos, que mi hermano llame a alguien más. Que la llame la Fabi.
Bueno, dale. Atención, por favor. Te tengo que aparte vos tenés que estar como que estás ahí fumándote un pucho, ¿viste? Sí. Claro, como haciendo pis en el pasto. ¿Qué? ¿Qué haces? Bueno, ¿qué hace, Fabi? Bueno, pero le estás dando el laburo y Fabi, vos no decidiste la Fabi sería la que va caminando y dice: saludo para mi tía. Claro. Saludo para Barrio Liceo. ¿Entendés? Atención, por favor, Fabiana, al confesionario. Tiene gracias. Que estar en tanga como todas las de GH. No, bueno. ¿Qué? Este es el sillón del confesionario. Ah, perdón. Ese es el sillón del confesionario. Hola, Vig. Fabi, ¿cómo estás? Qué placer verte. Bien, ¿y vos? Para, ¿le estás reboteando con hermano? Sí, hola, Vi, le tiró. Hola, Vi, Dios mío. No podés botearle, no sabés qué. Quién es. Bueno, está bien, está bien. ¿Cómo llegamos a esto? Sí, te bueno, escucho, Vi. Momento de dar tus votos. Ok. Los dos primeros van a ser para Pablo Durio. Simplemente por estrategia, porque creo que no se va a ir de la casa, pero quiero ver, tantear un poco. O sea, ese cómo está es el la voto situación. Más traicionero que existe. Cuando dice, es simplemente por estrategia. Ya conozco ese voto. Víbora. El siguiente voto. Y el segundo va a ser para Rini Paredes, porque me parece una persona falsa. Me parece que quiere estar en todos lados, quiere estar bien con Dios y con el diablo. Así que mi siguiente voto va para él y creo que todos mis compañeros lo van a votar, así que creo que se va a ir de la casa. Tiró todo, muy bien. Che, escupió fuego. Muchas gracias. Que por estés favor. Bien. Che, gracias a la gente que me está diciendo que me sale bien, ¿eh? Sí, posta. Siguiente, next. Vos tenés Santiago del Moro. Le hace falta. La casa más famosa del país. Y empieza a leer un chivo, de pronto. ¿Querés chivos? Yo tengo, son de esta hora. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué quiere tantear? Dice... Chicos, bueno, next. Dale, llama al que sigue. Ah, sigo otro. Si querés hacer los chivos. Y sí, acá todos. No. Yo quiero hacer un chivo. ¿Vos querés hacer un chivo? ¿No? Musulmán, pero no, aparte vos no podés ser gran hermano. No puedo hacer todo. No, sí, no. Atención, no chivo, por favor. Ser participante. Claro. Pablo Durio, al confesionario. Gracias. Acá, Pablo Durio. Ah, cierto. Vos me hiciste sentar en llega, otro llega, lado. Llega. Pablo Durio, no sé cómo sería en la casa. Te juro. Buenas noches. Buenas noches. Gran hermano, ¿todo bien? Todo bien. Dame tus votos. Mis votos. Esta semana fue difícil porque siento que la convivencia se está haciendo complicada. Gran hermano hacia adentro de la casa. Te diría que hoy mi única aliada del equipo contrario es Fabiana. Entonces a ella no la voy a votar. Ahí toda la gente explota porque... porque ella sí me está creando rating. Me gusta creando... Viste que arrancan tipo... Ay, ¿cómo son las canciones tipo...? No, Rini, gritos. Bachi, si no tenés el remate del chiste, no te metas. Claro. O sea, no te metas. Perdón. Entonces, a ella no la voy a votar, porque aparte, sabes que siento que ella no me votaría a mí nunca. Bien. Siento que se ha consolidado la alianza entre ambos. Perdón, gran hermano. No lo tengo pensado. ¿Qué? ¿Lo puedo pensar acá? Sí, sin problemas. Qué manera de romper los huevos. Yo creo que mis primeros dos votos. Mis primeros dos votos van a ser para Pablo Chucre. Porque. Y los motivos tengo que dar, gran hermano, ¿no? Adelante. Porque no me gusta el juego a traición. O sea, no me gusta que se diga una cosa en un momento del día y en otro momento del día se juegue a otra. Entonces, esto lo ve toda la gente todo el tiempo, gran hermano. Yo no tengo que estar contando qué es lo que pasa. La gente lo ve porque la gente lo ve todo. A través de Pluto TV. No puede hacer chivo, gran hermano. Suceso TV. Entonces, mis primeros dos votos son para él. No estoy a favor de las dobles caras, de los dobles discursos. Me parece que le hacen mal al país, gran hermano. El siguiente voto. El siguiente voto va a ser para Rini. ¿Motivos? Porque siento que toda la casa lo va a votar y esto no es un complot. Muchas gracias, Pablo. No, por favor. Gran hermano, ¿le puedo pedir que por favor mande más papel higiénico para el baño? Por favor. Gracias. Esto es real. Gracias. ¿Seguimos? Me piden que no me salga de personaje, así que voy a hablar todo el tiempo así. Atención, por favor. Vos tenés que estar fumando un poco, chavos. Atención, por favor. Pablo Chucrel, al confesionario. Gracias. Qué raro que la musicita, canción... Sí, ¿por qué le ponen música a él y a mí, no? Sí, no sé, él tiene su música propia. Buenas noches, Pablo. Está desenchufado. Ah, está desenchufado. ¿Qué hace, GH? ¿Cómo estamos? ¿Qué hace, GH? Muy bien. ¿Bien? No lo estoy pasando bien, GH. No. Contame. Es todo... Hay un abuso físico terrible. ¿Qué? Terrible, GH.
Pero si él dice que hay abuso, te está pasando a vos que lo deja pasar, ¿no? Yo entiendo que me trajeron acá a esta casa como el sex symbol. Entiendo que mi figura es llamativa. Entiendo que mucha gente me va a votar, lo sé. Lo sé, los tratos que he recibido en la casa no han sido buenos. No han sido buenos. Sobre todo de parte de dos personas. Cagamos. Pero bueno, no. Entiendo que también por parte es necesario para mí hacer este papel de víctima, así que a esas dos personas no las puedo votar a las dos. Tengo que quedarme con una sola. Pero tenés dos votos y uno, o sea. No, perfecto. Porque tengo otra persona también. Así que, GH, mis primeros dos votos van para Fabián Vela. ¡No! ¡Uy, uy, uy, uy! La gente me queda, no. Pero son del mismo. ¿Motivos? Vos sabés que yo vengo de una familia de bien. ¿A dónde vas? Y la gente del norte. No, si la vuelta por negra no puede ser. Y la gente del norte no. Se ha suspendido el programa. La bola azul de Telefe, la tercer pelota, no puede permitir esto. La gente del norte no me cabe. Simplemente. ¿Puedo votar así? Claro, hermano, tiene que intervenir esto. Y mi segundo voto. Ah, me bate el motivo. Va para alguien que. Si le haces un scan. Es la simple descripción de la traición. No. Es la simple descripción de la doble cara. Es la simple descripción de la hipocresía. Chiquita. Es la simple descripción del ir para el lado que le conviene. Mi segundo voto es para Yulay. No. Muchas gracias, Pablo. Buenas noches. No, por favor. Gracias. No, el operador tampoco puede. ¿Saben esas canciones que cantan en Gran Hermano? Tipo, para, cuando alguien vota a otro y empieza a cantar afuera, afuera, o no sí, sé qué. Sí, sí. ¿Quién quedó nominado? Y yo, me parece. Claro, sí. Yo recibí dos de Rini, dos míos, dos tuyos. Y uno de ella. Y uno de Fabi. Cinco. Me odian. Para me que odian. Vos quedaste nominado. Para Yulay también está ahí. Y en segundo lugar. Tenemos que ir al teléfono con Yulay. Yo puse dos para Rini y uno para. Dos para vos y uno para Rini. A mí Rini no me votó Fabio. Es verdad. Sí. Entonces, ¿quién quedó? Pará, tiene que pasar Yulay. No, tiene verdad. Que pasar sí. El último. Yulay. Dale. Atención, por favor. Yulay. Al Yulay, al confesionario. Igual momento, gran hermano. Antes de la votación deberíamos hacer cuentas para claro. Saber quién queda nominado. No, porque él tiene que votar todavía. No. Porque capaz está condicionado por bien. Buenas noches. Buenas. ¿Cómo están? ¿Qué cambió la voz? Soy el hermano Vol, mira. Porque soy Yulay, ahora no sé quién soy. Ah. No, personaje. Okay. Yulay. Bueno, llego acá con muchas novedades, noticias, cosas que han pasado esta semana. ¿Por qué todo mi botón es GH? ¿Está armado algo? Bueno, voy a arrancar a decir mi primer voto. Adelante. Dos primero y uno después. Primero, quiero votar a una persona que no sé si es por algo malo, sino es porque siempre hay que repartir votos, hay que hacer que el voto sea democrático. Mm. Y quiero que pueda participar, así que, bueno, no sé si acude a esta situación, pero nuestro conductor, el Lucho, merece un voto. De amor. Te puso dos votos de una. Sí. Para que tenga un voto. Fuera. Exactamente. Y el segundo voto, no lo voy a dejar pasar tan rápido, que me han estigmatizado de una persona. Se supone que vos no sabés. Claro. No, pero digo, en la casa. En la casa ha pasado bien. También. Me han estigmatizado como ladrón, doble cara, etcétera, y un montón de cosas. Uy. Así que no voy a dejar pasar. No voy a dejar pasar tan fácil esto. Y además, que tengo mucha empatía con la gente del norte y voy a defenderla. Y no me cae bien. No me cae bien la gente aria que pelea por la raza. Oh. Así que. Le dijo nazi. Gran hermano, le dijo nazi. Gran hermano, así no que, puede entender cómo no interviene nunca. Gran hermano no dice nada ahí. Sí, pero en un momento no es dejar hacer todo Santiago el tiempo. Santiago del Moro el que dice después. Así que voy a tener que votar. Con dolor, porque yo no soy rencoroso, perdonen, yo no soy rencoroso y no me la agarro con nadie. Pero me parece que mi doble voto va para el bizcocho de los chucrales. Bizcocho de los chucrales.
Muchas gracias, Yulaisis. ¡Hubo filtraciones! La gente aplaude tu caída todo el tiempo. Paren. Entonces, placa final de nominados. Pablo Chucrel. No, tengo que ir al teléfono con alguien. ¡Pablo! ¡Estás nominado! La gente es malísima. Para ir después. La chica del norte, me parece. No, si a mí no me votó nadie. Ah. No, te votó él. Ah, sí, es verdad. ¿A quién votó Rini? Rini votó. ¿A quién votaste? Ulises. Me parece que es Pablo y Ulises. Es Pablo y Ulises. Al teléfono. Yo voté a Ulises. ¿Porque vos lo votaste a Ulises? Yo le di un voto a Ulises. Bueno, pero ya. No, vos tenés más. Vos tenés dos míos. Pablo. ¿Y vos a quién votaste? A vos. ¿Y a quién más? Ah, y a Rini. Y a Rini. Pablo Durio. Rini, vos y Uli. Claro. Uli y Rini empatan. Claro. Mal. Iban ustedes. Bueno, mañana van al teléfono. Vamos al teléfono, van claro. Van al teléfono. Entonces, la placa final de nominados es, en primer lugar, Pablo Chucrel, el más boteado de la casa. Y en segundo lugar, empatan Rini Paredes y Ulises Gencarelli. Argentina, hasta mañana. Hasta mañana. Salgo volando por la ventana y tantos días quedan atrás. Ya no me duelen todas las cosas que ayer me podían molestar. Son cajones que se cierran para que nadie los vea. Son palabras que no pude decir. Pero ya no me importa porque nada me toca y no hay nada vivo dentro de mí. Floto en el aire desde esta tarde cuando mi cabeza explotó. Ahora el piso es de nubes y me asomo cada tanto a espiarte desde donde estoy. Y veo y vuelo y veo y vuelo. El barrio se ilumina y la noche se hace día. Brilla como un árbol de Navidad. Y estoy alto, muy alto. Y las luces de los autos que se frenan cada tanto y vuelven a arrancar. Y veo a la gente corriendo como una coreografía sin fin. Y vuelo como en una avioneta, el olor a fugaceta que cocina mamá. Y me acuerdo de aquel día en que decías, si pudieras ser un pájaro, ¿qué harías? Ahora que floto y no siento lo que toco y la gente no me ve pasar, voy a aprovechar para ir a buscarte y contarte cómo es todo por acá. Algunas mañanas pasa la abuela Yolanda y nos vamos juntos a pasear. Y te mando un saludo, el marido de Pocha que me juega al ajedrez y no le puedo ganar. Y dale para adelante con el pibe de a la vuelta que a la tarde te paso a visitar. Yo te sigo esperando porque nada me apura y algún día todos vienen para acá. Y veo y vuelo y veo y vuelo. Usted está escuchando una radio apasionada hecha para oyentes atentos y por gente de radio.
sucesos. FM 104.7. AM 1350. www.radiosucesos.com. Toda una radio. Otro de los sistemas de salud que ofrece el Hospital Italiano de Córdoba es el Plan Mayor, que suma beneficios a los afiliados a PAMI. Consulta a través de nuestros profesionales y especialistas. Médico personal a cargo de la historia clínica. Cobertura al 100% en internaciones, kinesiología, odontología y farmacia. Médico y enfermería a domicilio. Servicio de traslado, urgencias y emergencias con la empresa Vital. Cobertura por robo en vía pública y cajeros automáticos. Asistencia en viaje por nuestro país, el Plan Mayor del Hospital Italiano, 0810-333-9701. Te cuidamos siempre. Usted está escuchando una radio apasionada hecha para oyentes atentos y por gente de radio. Sucesos. FM 104.7. www.radiosucesos.com. Toda una radio. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready? Quisiera todos mis días empezaran así un día dos. Me levanto, prendo el radio tranquilo y me pego un baño. Pero esto no es New York. Pasa, chicos, una vez, apriétalo. Quisiera pasar mi día viviendo ese loop eterno. Desayuno cada día, café, panceta y huevo. Pero esto no es New York. Pasa, chicos, una vez, apriétalo. Siete pasan chicos despegando. Que retumbe en tus oídos la frecuencia modulada. Estereofónica. Y desde el barrio Rogelio Martínez, en el sur de nuestra capital cordobesa, de nuestra provincia de Córdoba, de nuestro triplemente campeón mundial país, Argentina, desde el culito del mundo, pero hacia todo el universo conocido, comienza Basta, chicos. Control, puesta en el aire y musicalización, el señor Rini Paredes, You Lies y Jen Carrell y Mick. A Mirko le tenemos que poner un nuevo nombre. Sí. Ya además, va a salir. No sabemos tampoco el apellido. Sí, sí. No, es Wing of Bang. En nuestro departamento de arte, los que hacen posible que ya estemos en vivo en nuestro canal oficial de YouTube Sucesos TV. La gente muy sentida por la canción que eligió Rini en un día como hoy. Pasó Alfonsina. Y dijo, chicos, me voy a dar un chapuzón. Y a mi izquierda, hoy de negro, muy elegante, se ha hecho cargo de los chiquines en el pase, el maravilloso Pablo Ignacio Durión. Muy buenas tardes para todos. Lola, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Qué jueves mágico, ¿no? Ay, querida. Como todos los jueves. Qué concepto de jueves. Recuerden que los jueves, todo lo que pueda pasar, sí, pasa. Oh, incluso lo malo. Bueno, malo, raro, lisérgico, extraño, de lo que tenga que llegar a pasar, va a pasar un jueves. Por eso conviene el jueves andar a tientas. Andar en puntitas de pie, no sí, mandar sí, un sí, mensaje sí. raro, no meterse en inconveniencias, no pelearse con el auto del lado. No, jamás. Bueno, tampoco es Marcos. Los Marcos son todo lo malo va a pasar, ¿no? Ya es Murphy eso. Pero los jueves también hay que andar, como vos decís, atento a la magia buena y la magia mala. Claro, pero ahora yo pregunto lo siguiente. A ver. Si puede pasar tanto lo bueno como lo malo, es decir, por ejemplo, yo le tengo que mandar un mensaje al amor de mi vida. Sí.
pero puede pasar tanto lo bueno como lo malo. Sí. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo mando o no lo mando? Me extraña que vos justamente lo preguntes. Se manda, se vive. Perfecto. ¡Se vive! Listo, sin importar las consecuencias. ¿Por qué a qué vinimos también acá? A vivir sin importar las consecuencias. Bueno, entonces también, eso es lo que digo. Escúchame una cosa, te he traído tus arneses, han quedado por allí. Sí, ya descubrimos con Uli cómo se pone. Bueno, bien. Estuve poniéndole los arneses a los compañeros, a Uli, a Mirquito. Mirquito, también, claro. Yo todavía no me he podido probar el mío, estamos hablando del outfit, porque estamos a 48 horas estamos a nada, del museo. Estamos a nada, nada. 48 horas, Pablo. Vos viste, hablando de magia. Sí. Un jueves nosotros hicimos magia. El jueves con el que inició toda esta trama. Y ayer, llovinita, el día anterior también, hoy llovina, mañana llueve, sábado limpio. Bien. ¿Cuenta el poder del jueves? Bueno, sí, querida, porque aparte con todo lo que hicimos, trajimos un palo de lluvia importado de Miami, ¿dónde era? De Mayas. Ah, de Mayas, era no de Chichen Miami. Itza, del shop de Chichen Itza. Bueno, pero para el caso no, lo mismo. Se pagó con una Mastercard. Pero bueno, viene ahí de la tierra de los mayas ancestrales, de Quetzaltenango, de Chichen Itza, de Kukulcán. Sí, no, y aparte de esto, una confesión que yo tengo que hacerte. A ver. ¿Te acordás que ese jueves una oyenta nos dijo, hay unos muñequitos japoneses que se hacen con tela blanco, sí, con un cordón así como la cabecita? Yo fui el otro día a Santa Calma y llevé muchísimos muñequitos y los puse todos en las bachas del baño. Con razón nos dijeron que andaban con problemas de agua. Bueno, fui yo, que tiré muñequitos por todos lados, sin preguntarle al dueño, claro, pero para que no llueva el viernes. Un beso grande a Matías, ¿no? Que ahí está muy contento con el evento. Sí, los claro. Estuve escuchando un poco más, dice. Yo no sabía bien por dónde iba el programa. Quizás no era esa la idea. Quizás no debería habernos no escuchado. Que escuchar. Y no tendría que ir el sábado. Sobre todas las cosas, porque no escucho el bloque de Eclipse, no lo conoce. No lo conoce. Bien. No, mejor. Bueno, che, qué lindo. Acá estamos escuchando un poquito de la magia, de la música ritual de los mayas. Exacto. Que los mayas, mirá la cosa que tenían, ¿no? Ellos crearon como un deporte. Es rarísimo porque cuando vos vas a las ruinas, hay como una explanada como si fuera la cancha de Atenas, Pablo. ¡Ay! ¿Qué te digo? Todo así de tierra y después al costado tiene muros, pero altísimos. Sí. 2 metros, ponele. Como un coliseo, pero sin tribunas. Y tienen como hecho de piedra. De piedra. Como si fuera el aro de básquet, pero de costado. Ah, o sea, en lugar de horizontal, vertical. Vertical. Qué raro. Y ellos jugaban a un pseudo fútbol. Sí. Y tenían que hacer el gol con la cadera metiendo en esa altura. La dificultad que era. Con razón no duraron nada con Colón, porque si el juego es más difícil del mundo es que no eran tan cuerdos ellos. Y lo raro, Pablo, era que el que lograba acertar era el cual se le cortaba la cabeza, porque era el mejor jugador para ofrendar a Dios. Bien, y fantástico. Ellos se esforzaban porque su para pase... Yo a veces también me esfuerzo para morir, así que... Es que uno termina entendiendo los mayas. Yo tuve una época de mi vida entre los 19, 23, 24, que fue un esfuerzo para morir. Y lamentablemente acá estoy, como los bebés. ¿Viste que los bebés, vos decís, están en un lugar lleno de juguetes y van a una enchufa y meten la lengua? Sí. ¿Por qué esta búsqueda de muerte constante e inminente el bebé también? Dice, yo también ya estoy cansado. Venía de un lugar tan cómodo, una panza, 36 grados. Sí, no claro. Tenía que comer, no tenía que respirar los pulmones. Estás ahí como flotando, aparte es maravilloso. Y de pronto empezás a sentir que te empujan de todos lados. Y después salen como si te metieran en la cabeza. ¿Viste cuando te querés sacar el jean con una zapatilla? Sí, exactamente. Esa es la sensación. No, o un buzo que tiene el cuello muy cerrado. Así, ¿por qué me compré este buzo? Y estás como ahí, ay, ¿qué pasa? Y de pronto, luz, las retinas por primera vez y las pupilas se tienen que dilatar y hacerse para atrás porque entra luz en ese lugar oscurito. Sentís el frío y de pronto aspirás y todavía vos tenés todo el líquido amniótico en los pulmones porque no respirabas por vos mismo, te oxigenaba la sangre por el cordón umbilical y haces, ¿qué es esto? Aire, smog, esto, está frío, me hizo mal la garganta, qué sé yo, y un viejo te agarra y te mete un chilo en el culo para que vos justamente largues el llanto y se salga el líquido de esos pulmones y estás acá. Esta información no le gusta al portal de Belén. Este es el primer estrés del ser humano, viejo. Porque también no es una forma de describir una cosa linda, que nace un bebito, y encima viene al mundo con un pan bajo el brazo. Se apoyan en las tetas así de tu vieja y vos le mirás y decís, ¿qué pasó? Y de mira te dice, bienvenido, mi amor, me decía en Córdoba, así, culiado. No. De todo el lugar. Muy cordobesa la madre. ¿En serio?
¿A cuánto está el dólar? ¿Cómo? Todo y ya tenés toda esa información. Se te metió esa información con el aire, vos sabes el precio del dólar. El dólar, esto, las universidades, toda la información en ese momento. El chiquito de One Direction, vos decís, ¿qué? Sí, también este país. Nací, se retira Messi, ¿qué pasa? Sí, ¿qué pasa? No ganamos para disgusto. Y nosotros ya hemos transitado una vida que, bueno, sabemos llevarlo adelante, pero un bebito que no tiene la culpa de nada. Pobre chico, Pablo. Por eso después está todo el tiempo, a ver si puedo volver a donde estaba. Si puedo morirme de una vez, Florencia. Y ahí estamos todos, no. En fin, che, qué día ayer con lo de este chiquín, ¿no? Hablando de chiquines con estrés. No me recupero desde lo de ayer. Ay, qué impactante, pobrecito. Yo entré a Twitter, me enteré y dije, creo que yo estaba acá al aire incluso, un tuit del canciller.com y dije, será una cuenta fake y yo no me estoy dando cuenta. Y después resulta que era cierto. Era cierto. Y mirás que venir a morir a la Argentina. Bueno, pero ahí fue el tema. Ahí es donde yo iba. Porque primero yo veo, estamos hablando, por supuesto, de la muerte de Liam Payne, uno de los miembros de One Direction, un exitosísimo grupo británico que se armó en X Factor de la mano de Simon Cowell, en donde también lo recordarán. Todo el documental, toda la por Harry Styles. Sí, claro. Bueno, está bien. En fin. Pero bueno, muy jovenzuelo el chico y al parecer estaba en el suelo argentino, en un hotel en el que quien te habla se ha quedado. Y sí. Ahí me quedo yo. No es tan alto, por eso es rarísimo. Es raro todo, ¿no? Porque aparte aquí tenemos una tradición como argentinos de tirarnos o caernos por los balcones y a nosotros no nos pasa nada. Que nosotros nos tiramos del octavo, no andamos con boludeces. Este Gil se cae del tercero, del primero, se murió, déjame de joder. Pero es muy extraño lo que pasa porque obviamente está el shock, pero después el argentino tiene un mecanismo rarísimo de dónde encontrar el orgullo. Sí, claro. Entonces, después de que te impacta, qué chico joven, qué pasó, se cayó, después ves la habitación, ves, no, nada. Quizás no era solamente la caída el problema. Veías los videos previos, decías, este chico no pestañeaba desde el lunes. Sí, no, él no ayudaba. Pobre chiquín. Bueno, entonces, pero cuando se va pasando el impacto, ya empieza a aparecer, aunque no sea fan de One Direction, ¿okay? Una cosita de bien argentina. Sí. Son mi país. Exactamente. Vino a morir acá, señor. ¿Por qué no murió en Inglaterra si es tan bueno en aquel país? Ay, ¿cómo? Tenemos una manera de encontrar. Sí, claro. Poneme el himno, Juancito. No. Acá ha muerto en la Argentina. Acá, en el suelo de Palermo. Che, yo tengo reverberancia hoy. Esto quedó de antes. Oh, ya estoy teniendo una ACV. Estás teniendo una ACV. ¿No hay olor quemado? No, estoy bien. Quizás son los auris, que es lo que te viene pasando desde hace 3 días. Sí, bueno, sí. Puede ser. Hay un momento que uno dice, y en Argentina. Y después veías que en Twitter Argentina salió toda la noticia primero y después el resto del mundo. Y también yo sentí un poco de orgullo. Ella es vieja la noticia. Nosotros ya sabemos todo. Se murió acá. Aparte, en 2 segundos nosotros teníamos la noticia, la foto de adentro del departamento, un brazo del tipo muerto. El audio de la mucama. El audio del hotel que pidió el 911 porque estaba rompiendo las cosas. Teníamos toda la información. El del SAME diciendo, ay no, es que tienen una manera de hablar a veces los médicos diciendo, cuando lo encontramos tenía lesiones no compatibles con la vida. Bueno, no, amigo. Cierto, señor, diga que se estaba muerto. Lesiones no compatibles con la vida. Claro, está la cabeza. Y claro. Es no compatible. Ahora, ¿cómo voló en 1000 pedazos al caer? No digas así, Pablo, es mal gusto el bueno, decoro. Es que para. Ah, porque ¿y el impulso te hace explotar? Fuerza y velocidad. Gravedad y velocidad. Bueno, no sé cómo. Pero hay un momento ahí en donde uno se empieza a sentir. Ejemplo, ya en Twitter, de nuevo, voy a repetir algo que dijeron de la mañana porque hicieron un análisis parecido. Para el que no era fan, fue un gran día de Twitter. Sí. Gran día. Twitter de la vieja época, Twitter divertido. Por supuesto, que ya empezaban onda. Estaban todo el fandom, más que todo femenino, qué sé yo, muy llorosa, las chicas, pobres. Yo me imagino, es como que a mí se me hubiera pasado eso con Nick Carter, que de los Backstreet Boys, que nadie entiende cómo no pasó igual. Pero a mí me hubiera impactado de otra manera. Pasa que igual, digamos todo, Liam Payne tampoco era el de los mejorcitos. Era como el Howie, el latino de los Backstreet Boys. Eso, como que murió, sí. Y dijimos, va. No, Harry Styles, estamos todos, nos vamos de luto. Harry Styles, que no le pase nada, es lo único que a pido. Lo belisco, que no venga a la Argentina. Ponemos placa. Si hace falta cerrar la frontera, sí. La cerremos. No, por favor, ese ser humano lo cuidemos entre todos. Pero acá sucedía entonces que estaban todas las chicas, todavía no lo puedo creer, mi adolescencia, que esto, que lo otro, qué sé yo. Y un tuit abajo que por supuesto tuvo mucho más retweets que el resto que decía, Georgina, mi abuelo no murió en Malvinas, ¿para qué andes haciendo semejante papel o por bueno, niños? Che, dejen llorar a la gente. Déjenlo llorar. ¿Viste el tuit de Julián Serrano?
Serrano. Puso Julio Serrano. Che, qué Julio lástima. Qué lástima esta muerte joven en la Argentina y justo el día de mi cumpleaños. Julián, Julián, ya no le importa. Un poquito del protagonismo, por favor. Ay, vamos. Dios. Pero tenemos estas cosas extrañas, porque también sucedió lo del chico y al segundo, de nuevo, en ese microsegundo que todos hicimos, ay, qué lástima, ya también no sale el argentinismo. Charlie se tiró de un octavo. Sí, claro. ¿Entendés? Y la foto, y las dos fotos. Y las dos fotos. No, y también la Pradón. Me pongo la de Pradón pie. La Pradón con todo lo que le pasó a esa mujer. Alejandra Pradón. 11 jugadores de fútbol, otras cositas que en los 90 no se esclarecía. La tiraron como una bolsa. Y la Pradón cayó. Y no creo sé que si la tiraron como una bolsa. La tiraron como una catapulta, la mujer. La crónica policial dice, la tiraron como... No, no. Perdón, ¿vos no te acordás la crónica de Chiche Helbum? Que agarró una bolsa de arpillera, sí, 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 y la llenó con las papas exactas para que tenga el peso de Alejandra Pradón y la tiró. Lo que nos hizo falta Chiche no, no, ayer. No, no. No tuvo razón de ser. Porque hubiésemos visto un buen muñeco tremendo, pesado, desmembrado en el piso, con unos tatuajes dibujados con fibrón. La verdad que nos perdimos este momento. Después, cuando le quisieron recrear con Charlie, tiraron una bolsa de súper. Porque viste que Charlie, claro, para mí fue el viento el que lo. Es que muy flaquito. Muy flaquito estaba muy Charlie, flaquito. Sí, muy flaquito. Pero empieza esa competitividad. ¿Entendés? Y la Pradón también, ¿de dónde fue? Y estaba con tantos guasos. ¿Y cuál es? ¿A qué le estamos ganando? Los argentinos enseguida nos ponemos la camiseta en esas situaciones. Bueno, otra rarísimo. Cosa para enorgullecernos. ¿Vos te acordás que la Pradón dijeron en un momento que como había caído parada, ahora esto es real, medía 1.30? No, no me acuerdo de esto. No, la puncialo en el corte, decían, mide 1.30 de ahora en más, eso es lo que nos dicen los médicos, no creo. ¿Y dónde fue el resto del cuerpo? ¿Pero qué es? ¡Hazme! No, no puede. Los Looney Tunes, chicos. No, pero perdón, otra cosa para el orgullo de este país. Sí, claro. Se lo estaba empomando un argentino. Alguien... Esto no te lo... Sí, un empresario... ¡Que suene! Sí, claro. ¡Que suene! ¡No estamos empresario... Dicen los que saben que el empresario se lo había hecho traer a la Argentina. ¡Pero! Y le pagaba con estupefacientes. Bueno, en Black Sheep hacen... Bueno, por eso. Hemos estado ahí. Bueno, pero... Bueno, lo raro de esta trama es que se supone que él tiene 42 millones de euros. Entonces no entiendo para qué, pero también los gustos en vida. Che, y no, ¿y cuánta plata tenía el argentino que lo trajo, viejo? Muchísimo dinero. ¿Y cómo hace? Si ahora a partir de un palo ya en Mercado Pago te llama la AFIP y va a tu no, casa. No, parece que el empresario se dedica a desmantelar empresas. Ah, bueno, es como bueno, su bueno, gracia. Tendrán bien, hasta fantástico. Sería un Nores, ya está ahí. ¡Que suene más fuerte! ¡Que suene! Hay una cosa muy extraña que nosotros sentimos orgullo en sentimientos y hasta creamos mini héroes en el momento. Yo no sé si se acuerdan, creo que fue en la pandemia, que hubo una marcha, seguramente de jubilados o algo así, y que hubo un pelado que encima estaba... Ah. Que empezó a invitar a pelear. ¿A quién? A uno de la policía. ¿Usted se acuerda de esa imagen? Yo no me acuerdo de esto. Un pelado invitando a pelear. Un pelado que estaba ponele la cámara de TN dando vueltas, qué sé yo. Y de pronto todos los canales de C5N, todos empezaron a apuntar. Y había un pelado. Estaba toda la policía al frente y un pelado, que hay que decirlo, muy sexy. Oh. Que se pone al frente y dice, le hace, sácate el casco. No, no, no. Es la policía. Pero la policía tiene palo, una pistola. Y era como en un momento, capaz que estábamos, porque como siempre grieta en el país, ese pelado nos unió. Nos unió. En ese momento fue como, ¿y que se saque el casco? ¿Qué pasa? Sí, obvio. Que no se anima la policía. Y uno empieza a sentir ese orgullo. Que después capaz que vira. ¿Vos te acordás cuando acá se inició la pandemia? Cuando tiraron un chancho desde un helicóptero, sí, a un country. País. Pero en ese momento se estaba cayendo. ¿Y qué se escuchaba Rini atrás cuando caía el chancho? En cámara lenta caía, claro, el chancho a la, sí, pileta. Porque aparte, ¿en qué otro país tiramos un chancho de un helicóptero? ¿Me entendés? Y a la vez de decir, bueno, chicos, tenemos que hacer delivery y hay pandemia. Exacto. Apenas un helicóptero tira un chancho. Bueno. Momentos, mi país. Acá hemos tenido la junta de Spider-Man más grande del mundo. Eso en el es cierto, obelisco, eso Pablo. Es cierto. Y mirá que ni siquiera es un superhéroe nuestro. Ni siquiera. Lo inventaron otros. Y ahí estaban todos. Ese día no hubo tren de la alegría en todo el país. No, estaban todos ahí. Estaban todos ahí juntitos. Y no había dealer en el resto de la ciudad de Buenos Aires. Estaban todos ahí también. Fue feriado. Sí, fue feriado. Fue feriado de cartel. En ese mismo lugar también, de nuevo, no tiene que ver con que estemos de acuerdo o no. En lo simbólico de cómo el argentino se monta en causas, ¿verdad? Y las hace propias. Cuando se hizo la quema de barbijos en el obelisco. Sí. Meramente
podría haber dicho, y no te lo pongas, Graciela. Pero ¿por qué no? No, porque ir? Siempre le hacemos. De más. Algo que hacemos que está muy bien, que es subirnos rápidamente a la épica. Absolutamente. Cualquier cosa nos lleva de barrio a la épica. Ahí. Entonces, no, hay que ir al obelisco con 70 años sin vacunarse a quemar un pequeño barbijo que básicamente hacía. O sea, ni siquiera duraba tanto el fuego. No, no era tan divertido de ver. Y al segundo, a ir a cagar a patadón en el McDonald's del. Bueno, eso iba a decir yo. Este país inventó ir a romper un McDonald's. Hoy, chicos, una de las cuentas de Twitter que yo más sigo en mi vida es el McDonald's del Obelisco. Entonces ponele, gana Boca y tuitea, ya cagué. Y es bueno. De las mejores cosas. Y eso es todo lo que hace la cuenta. Ya cagué. Avisa como cuando lo van a hacer. Y es fantástico. Y es muy mi país, que bueno, es lo que nos sucedió ayer también. También tuvimos en la pandemia la primera persona fugada de la cuarentena, el surfer. El surfer que decía, yo quería surfear. ¿Me entendés? Un tipo ruludo, rubio, que dijo, me importa un carajo, me voy con mi tabla. Argentina, señor. Y toda la fuerza policial atrás de él, que llegaba a Mar de Tuyu. Aparte, perdón, la fuerza policial, ¿por qué tardaba tanto en aprenderlo? Era un tipo en un auto con una tabla. Aparte, de última vez, se va a bajar y lo van a agarrar. Claro. No hacía falta tanto. Pero uno también, ¿me entendés? Vos lo veías, los rulos como los de Mirko, así, rubios del surfer, que salía a la tabla. Toda la policía todos en sus casas, desde la tele viendo, y vos veías esa persecución a los O.J. Simpson. Dios. En Estados Unidos, y uno decía, mi país. Argentina, señor, Argentina. Por favor. Y ayer sí se dio lo mismo. Si yo hubiese sido Liam Payne, recuerda que este es un programa de sátira ficción para los que les duele esta muerte, les pedimos mil disculpas. Yo también me hubiera venido a Argentina a hacer. Yo también. Porque tiene una un lindo país para morir. Vos viste que hay ciertos famosos que si te los nombran, es como que tenés un deber de argentino de decir, ejemplo, alguien dice Matt Damon, en algún momento, como argentino uno dice, te casó con una salteña. No podés evitar notar la gotita claro. De Argentina que lo toca el chabón, ¿me entendés? Porque aparte el famoso, sobre todo de los famosos de arriba, sí, claro. Son muy de venir al país a descontrolarse. Sí. Entonces me gusta que tengamos como fama internacional, como que en la Argentina vale todo. Es que un poco sí. Y también ahí, ¿en dónde tira el pelito del argentinismo? Anna Taylor-Joy, nadie sabía quién absolutamente era. Se dice, sale una película, ¡ay, la del dulce de leche! Vamos a verla. Exacto. Es como que... te tira, te aparece ahí el patriotismo. Después no con los jubilados. Bueno. Estas cosas aparecen, ¿me entendés? El sentimiento de... Sí, nos aparece más que nada con las cosas internacionales. Hay algo medio de tilingería, pero está bien. Bueno, iba a decir el cholulismo argentino. Cuando nos enteramos que... y se me fue el nombre ahora. Del que está el Señor de los Anillos. Sí, Legolas. No. El personaje. ¿Legolas no es Orlando Bloom? Legolas quizás sea Viggo Mortensen. Viggo Mortensen. Bien. Es... ¿por qué es famoso en Argentina? En serio. ¿Por qué destaca más que lo otro? ¿Por qué argentino? Porque la camiseta de San Lorenzo. Y, claro habla, sí. Y habla en argentinito. Bueno, Stephen King salió hace poco también con una foto de un mate. Y creo que el mate era de Independiente, una cosa así. Y de golpe la gente era fan de Stephen King. Ya está, todos a leer, ¿me entendés? Sí. Es increíble cómo salta eso. Aparte de este chico, estaba el... creo que es Robert Redford también, que por lo único que sé su nombre, porque es muy de antes, es porque mi mamá cada vez que me lo nombraba me decía, está casado con una argentina. Bueno, también el dato. En Batman, la última película de la trilogía de Nolan, no faltó que se sentó Alfred con un Fernet Branca, que no es argentino, para que la... había que ir a verla. Había que ir a verla, por supuesto. Aparte, lo divertido es que no es argentino y no lo toma como nosotros en la película. Claro. Entonces, no, la referencia era muy lejana, pero dijimos, ¡está tomando Fernet! ¡Está tomando Fernet! Exacto. Absolutamente como si fuera nuestro. Dice Fernet Branca, listo. Córdoba entera sacó tickets al otro día. Sí, claro. Me parece que es una magia que... Igual está bien porque no tenemos que estar siempre a la espera de grandes causas tampoco. No. Porque no se puede vivir. Hay que conformarnos con lo chico. Muere un One Direction, salimos todos a hacer chiste en Twitter. ¿Qué querés que hagamos? Se llenó Palermo. A ver qué. Ya se había ido el hombre chico. Y están todos ahí. No, y ya hoy hay velas. Ah, por supuesto. Bueno, ya inmediatamente nuestro John Lennon. Sí, claro que sí. El 99,8% de la población argentina no sabía quién era Liam Payne. Bueno, pero ayer nos enteramos. Y ayer nos enteramos, lo sufrimos. Ya hoy estamos todos de duelo porque sí, se murió acá. Aparte hicimos como todo el recorrido. Dijimos, che, era joven, nos conmovimos. Sí. Luego apareció el primer chiste, como en un velorio, todos empezamos a hacer chistes. Y transitamos toda la etapa del duelo como país
en los últimos, las últimas tres horas del día. Y ya hoy yo ya me vine acá a la radio y ya puse un temita de él. ¿Qué sé yo? Como, sí, para ver. Como para ver cómo está. Porque si tiene, ya es parte de nuestra historia, chicos. Hay gente que, hay mucha gente acordándose y dice, decile a Pablo para que se acuerde el pelado que le hacía quickie a la cana. Se le pone el... Te tienes que acordar, Pablo. Aparte después, por supuesto, lo buscaron para hacerle notas. Sí, claro. Y no sé quién había... pongamos chiche de nuevo. Dice, lo tenemos, el pelado, bla, bla, bla. Y lo enfocan y no era él. Y el hueso en medio de la nota dice, no era yo. No, bueno. Bueno, eso pasa mucho con los pelados que siempre se ofenden. Sí. Un pelado vale lo mismo que cualquiera. En medio el... como los orientales. Y sí, exacto. Todo como lo mismo. La argentinidad que nos lleva también, que pasó también ayer en el hotel, en un momento cuando ya había mucha gente y se van y sale como el... el botón es del hotel a cerrar la puerta y 100 personas. ¿Qué aplaude? Bueno, el cierre. El, bueno, lo simbólico, porque se cierra una puerta como se cierra una vida. Bueno, ahí va. El argentino es de encontrar lo simbólico. Sí, claro. Lo sí. épico, lo simbólico y demás. El botón es onda. ¿Qué hizo? Cerré la puerta yo, chicos. No, es tremendo lo que pasó acá. ¡Bravo! ¡Aplaudan! Es que está bien porque es como una conclusión. Bravo. El argentino lo que tenemos que... somos muy narrativos. Sí. Consciente o inconscientemente, hay algo de buscar la historia y le hace falta un cierre a la historia. Por supuesto. Entonces, la puerta cerrándose es el final de una película. ¿Cuántas películas terminan con la puerta cerrándose con el personaje adentro? En este caso, muerto o en pedazos. Lo de Liam Payne, si duraba una hora más, Pablo, ya alguien se subía a un lugar alto a festejar. Viste que el argentino también es... ¡ganamos algo! Me voy a subir. ¡Arriba de este semáforo! Tenemos algo con las alturas. ¿Las alturas? Sí, alturas? Para ver, somos medio un gato. Viste que el gato se sube arriba para estar a salvo. Una hora más duraba lo de Liam Payne y ya había uno al frente, te lo aseguro, onda. ¿Por qué se sube tan arriba? La gente es peligrosa sí, también. Sí, y para mí hicimos algo más mal, que es no estirarlo un poco. Lo buscaron se rápido. Cerró muy rápido. ¿Me porque entendés? Esto podríamos haber hecho una vigilia a la noche. Sí, gente con velas, niñas acampando a un solo llanto. ¿Viste ese video de la chica diciendo... así es la vida. Salís a comprar un rol de canela y se pone tu ídolo. No puede ser la comparación. El rol de canela y el tipo muerto al lado. Y ahí aparece el guaso con la remera de Boca diciéndole, Georgina, mi abuelo no se murió en Malvina por esta pelotuda. Claro. Porque tenemos todo, ¿me entendés? Tenemos todo. Ay, Dios. Argentinismo. Mi país, grandes momentos de ahí donde no deberíamos haber sentido orgullo. Sin embargo. Lo sentimos. A Valeria Massa, si no fuera que se fue afuera y que nos representaba, acá sí, Valeria acá. Massa es el ser humano menos trascendental. Bueno, Máxima Sorrelleta. ¿A quién? Es el máximo exponente. Si hubiese sido una vecina nuestra, bueno, ¿qué carajo me importa? La parte de Luz puede ser una cosa. Sí, puede ser cualquiera. Es la muy argentinita. Y la tenemos y la gente la usa, ¿me entendés? Ahora, ay, ¿quién sos? Máxima. ¿Qué Máxima? Sorreguita. La reina que es argentina, ella es argentina. Sí, solamente para decir eso. No, estamos muy al tanto de su trama. Obvio. ¿De cuántos números saca la revista Hola por año? 24, uno sí. por mes. 23 son la reina máxima. La reina máxima. En sus variantes. ¿Qué hizo? ¿A dónde llevó las hijas? ¿Las puso a dieta? Sí, y la reina que todo el tiempo le dice, esas chiquitas están gordas. Bueno. Sí, pero sí. Pero no son madera. Pero no son formas. La reina, ¿cómo se llama? La ex reina, la reina vigente, emérita, una cosa así. Pasa por el lado y le dice, la chica está gorda. Pero aparte, y sigue. Están los camarógrafos, podemos decir, lo puedes hacer en privado. Se están sacando la foto. Ay, qué gorda que está la más grande, Máxima, ¿no? Bueno, ya no sabe. Tiene un solo reparo. Me encanta. Y la otra chiquita está cada vez más gorda, pobrecita. Sí. Mi amor. Es que no la ayuda la abuela, no la ayuda la abuela. Estresaron, por favor. Bueno, en fin, vamos a tener un maravilloso jueves. Hoy también tenemos. ¿Hoy qué nos tocaba con hoy vos? Hoy tenemos Esto también pasará. Ah. Y te traje un tema para hacerte renegar. Ah. Bueno, el día finalmente no ayudó, no es la intención, pero vamos a hablar de esta manía moderna que tiene, por supuesto, atrás pensamiento, historia, filosofía, como todos los primeros días martes. Vamos a hablar de esta manía que vos también sufrís, para mí injustificada, y lo voy a elaborar más adelante, que es, no me gusta que me hablen por teléfono. Ayer me pasó. Ay, qué horror. Y te lo voy a decir, Martín de la Mencia, el Tindy Palma, me mandaba por una cosa de Eventor. Y veo y que me llama. Y como estoy en momento preparto ya, sí, claro, del evento, tengo que atender. Y sí. Y atendí y le digo, Martín, ¿qué pasa? No es forma de atender tampoco. Es o no, si estás por ahí, ahí está. Y me dice, me manda, te pido mil disculpas. Pasa que voy manejando y no puedo escribir. Pero ¿cuál es la urgencia? Le digo, me has
cagando. No, no, no es para. No es para tanto. Y me dijo, te debo un clona que lo está poniendo ahí. Me dice, es que sí, le digo, Martín, vos no entendés lo que me ocasiona esto. Que... Pero vos sabés que está mal que te pase eso, ¿no? Que no tiene justificación. Basta. Vamos a hablar entonces de la historia del teléfono y de la idea de cómo pasamos de un teléfono que efectivamente servía para llamar a un teléfono que lo que casi nadie hace es llamar. Fantástico, chicos. Abrimos el mensajero en el próximo bloque, 153-506-360. Se están acordando de momentos mi país, que son rarísimos, fantásticos. Así que los vamos a estar escuchando. Y en el último bloque, jueves, magia, se va un horno musa de Salamandras Córdoba. Salamandras Córdoba. ¡Claro que sí! Bienvenidos a todos a disfrutar de un jueves de Basta, chicos. Tranquilos todos, esto no es una pausa. Solo estamos tomando envión para el próximo bloque. Estás escuchando Basta, chicos, por las sucesos. Porque sabemos lo que es un dolor de panza después de un chori. Porque sabemos lo que es un dolor de cabeza después de un baile. Porque Medical, medicina privada, es cordobesa. Como vos, las mejores clínicas y sanatorios. Centro médico propio, turnos médicos dentro de las 24 horas. Búscanos en nuestras redes. Medical, medicina privada. La salud de Córdoba en manos de cordobeses. La solución a todas tus necesidades en vidrios en un solo lugar. Vicor, vidriería de obra y particular. Espejos, muebles, divisorios, trabajos a medida garantizados. Vicor Vidriería. Llámanos 461-5794 o visítanos en Avenida Armada Argentina 580. Vicor. Cooperativa Horizonte, 42 años de trayectoria y 19.000 viviendas sociales adjudicadas con este sistema único en Latinoamérica. Sin requisitos de ingreso, antes de adjudicar, aportás lo que podés. Vos manejás tus tiempos. Elegís entre 5 tipologías ampliables que van desde un ambiente a 3 dormitorios. También elegís dónde vivir. Después de adjudicar, cancelás la vivienda al estricto costo actualizado. Y si en el camino se presentan dificultades económicas, un rostro humano y amplios mecanismos de flexibilidad te van a contener. ¡Vamos! ¡Decidite! ¡Es hoy! La casa propia es un proyecto impostergable en la vida. Horizonte, los pies sobre la tierra. ¡Vamos al mango! Ahorra al mango con Naranja X y Sani Plus. Del 14 al 25 de octubre, aprovecha con tu tarjeta de crédito 9 cuotas cero interés en Sani Plus, el especialista en materiales para instalaciones sanitarias. Naranja X, qué lindo es poder. Costo financiero total 0%. Más información en naranjax.com. Estudio Jurídico Dr. Moreno Aratano. Contamos con la mayor experiencia para resolver tus problemas en derecho laboral, despidos, suspensiones, accidentes y enfermedades de trabajo, derecho de familia, divorcios, división de bienes, cuota alimentaria, derecho civil, declaratoria de herederos, sucesiones, derecho previsional, jubilaciones, pensiones y más. En Instagram, Estudio Jurídico Moreno Aratano. El intendente Daniel Pacerini dejó inaugurado el CPC número 17 en el histórico barrio General Paz. Un espacio que a través de la descentralización administrativa y operativa del municipio llevará soluciones a más de 20.000 vecinos de la zona este de la capital. Escuchar y atender las necesidades reales de la gente siempre fue nuestro compromiso. Hoy hacemos realidad un largo anhelo de los vecinos, sumando un nuevo CPC en nuestro camino hacia una ciudad cada vez más descentralizada. Seguimos construyendo una ciudad con presente y futuro. Córdoba Capital. Vení a Best Club, tu club de amigos. Entrená y ponete en forma en cualquiera de nuestras 7 sedes. Conocenos en bestclub.com.ar. Best Club, más que un gimnasio, un club de amigos. Vení a buscar tu nueva Boge en Yumac Motos. Mejoramos cualquier presupuesto. Te esperamos en Avenida Colón 3995. En Zárate Más cumplimos años. Llévate tu año con el combo de sanitarios, griferías, cerámicos y pegamentos en 12 cuotas sin interés de 48 mil pesos con Naranja X. Y como si fuese poco, te regalamos los accesorios. Seguinos en Instagram como arroba Zárate Materiales. Zárate cumple más. Lo bueno de construir. Sí, sí, es a vos. ¿Todavía estás tratando de vender tu auto? En Tutú Automotores nos encargamos de todo, porque somos los que más sabemos de compra y venta de autos en toda Córdoba. Vení a Tutú, deja tu auto y no pierdas más tiempo y plata. Más información en arroba Tutú Automotores SAS o vení a Avenida Sabatini 4290. Tutú Automotores, ya nos conoces.
Tu bar de encuentros es Mona Lisa. El clásico de Nono llegó a Córdoba. Vení a conocer nuestra cocina abierta. Te esperamos para desayuno, almuerzo, merienda, cena y coctelería de autor. Mona Lisa llegó a Córdoba. Abierto todos los días desde las 8 a.m. Búscanos en Instagram como @monalisabarcba y vení a visitarnos a Crisol 305, esquina Chacabuco. Tu bar de encuentros es Mona Lisa. Siempre en Nono y ahora también en Nueva Córdoba. Fábrica de envases Robert Pack. Todo para la industria gastronómica. Vendés lomitos, pizzas, empanadas y querés que lleguen bien. 479-4614. Calidad y precio Robert Pack. Empezá a diseñar tu espacio con Habitare. Sillones de diseño, calidad y comodidad. Podemos asesorarte con nuestro equipo de arquitectos y diseñadores. Sillones de alta calidad, confort y estructura extra resistente. Conocenos en nuestras redes @habitare.muebles o visítanos en Villa Allende Shopping. Acércate a la calidad. Vení a Habitare Muebles. En Salamandras, Córdoba, tenemos la más amplia variedad de estufas al mejor precio del mercado. Somos distribuidores oficiales de Tromen, Cutral y Lepen. Ingresá a nuestra web y elegí el modelo más conveniente. Contactanos 3516-511820 y obtené el mejor asesoramiento. ¿Buscás calefacción sustentable? Salamandras, Córdoba. Protege tu hogar o negocio con los sistemas de seguridad electrónica líderes del mercado. Somos Domo, venta de cámaras de seguridad y alarmas de calidad. Basándose en innovaciones tecnológicas, ofrecemos soluciones, sistemas y servicios de seguridad integrales. Visita nuestra tienda online con atención personalizada. Ofrecemos asesoramiento personalizado para técnicos e instaladores. Estamos en Avenida Valparaíso 3960 o visita domo.com.ar. Domo, el nombre de la seguridad. Sumate a una alimentación más sana consumiendo frutas y verduras congeladas todo el año. Frutillas, arándanos, espinaca, champiñones, mix de frutos rojos, mango y una amplia variedad de productos para el hogar, comercio e industria. Distribuidor exclusivo en Córdoba. DLR Alimentos Congelados. 351-517-4305. Seguinos en redes como @conosud y @DLR Congelados. Siete Sentidos. Te brinda experiencia e innovación en publicidad LED. Con el circuito de pantallas en vía pública más grande de la provincia de Córdoba y el servicio personalizado de los móviles LED. También, gracias a la fusión Siete Sentidos Multiled, ofrecemos seguridad y calidad a la hora de comprar o alquilar pantallas LED indoor, outdoor y rental LED. Colosal. Te brinda innovación y visibilidad a través de sus grandes formatos. Monocolumnas, medianeras y formatos especiales ubicados en importantes sectores de la capital cordobesa. Somos una empresa que hace más de 15 años nos proponemos llevar tu marca al siguiente nivel. Siete Sentidos, Colosal y Multiled. Juntos, más fuertes que nunca. Desde Mercurio hasta Plutón, pasando por la Osa Mayor y unas cuantas estaciones espaciales. Estás presenciando el mejor show audiovisual de la galaxia. Basta, chicos, por los sucesos. Chicuelos, vamos a abrir el mensajero 153-506-360. Necesitamos que se porten bien porque estamos recibiendo visitas en el día de la fecha. Sí, claro que sí. Tenemos al quinto año del IPEM. Del IPEM, ya lo confirmamos. Quinto año del IPEM, que confirmaremos en instantes. Pero me dijeron que son 17 niños de 17 años. 17 nenes de 17 años. Bueno. ¿Y qué dije mal? No, está bien. Ah. No, está perfecto. Sí, son 17. Que lo repetiste raro y dije algo mal. Niños de 17. No, 17. No, de ninguna manera. No. ¿Pero qué acabo de decir? La conductora pidió que nos comportemos. Dale. Y lo primero que suena. Un chiste de pésimo gusto. Bueno, ¿qué decimos? No, adolescentes. Jóvenes tempranos. Jóvenes. 153, bueno, 500. Son 17 personas de 17 años. Los escuchamos, a ver. Pequeño Pain, ¿cómo se va a venir a morir acá en Argentina? Bueno, por lo menos morir de tierra de los campeones del mundo, papá. Tierra de negro, vieji. ¿Cómo nos vamos a olvidar de la banda Bandón, One Direction? Los que cantan, no, no. Ah,
para nada. Sí. No son eso, señor. No cantaban no, eso, Pablo. No, sí, cantaban eso, mas no se llamaban One Erection. No, obvio, pero One Way or Another no es de ellos, Pablo. Pero ellos hicieron una versión. Ah, perdón, estaba, razón, yo estoy desinformada, perdón. Oh, me hicieron acordar, el otro día estábamos hablando, bueno, de las películas y le nombramos a Leonardo DiCaprio. Y dijimos, ah, vino, firmó una vez una película acá de Argentina. Cuando, es que tenemos esa cosa, cuando nos fuimos con Nardo Escanilla de Ushuaia por un viaje de negocios. Sí, claro, bueno. Eran otros tiempos, Pablo. El sponsor te decía, necesito que vengan 6 días a Ushuaia. ¡Qué época! Yo siempre llego tarde a todo. Cuando yo llego, no, están desmantelando. Un año antes y venía, Pablo. Dios me libre. Y en un momento era, bueno, pueden ir a hacer esto, pueden hacer lo otro, pueden ir acá, que es donde filmó de Renegade. El sí, la del oso. Con Tom Hardy. Sí, Leonardo DiCaprio. Dice, ¿dónde? Uy, ¿a dónde estuvo Leonardo DiCaprio? Pisó estos mismos suelos. Un charco era. No, igual. Un charco. Ay, y hay parados. Acá estuvo Leonardo DiCaprio. Volví y lo primero que dije en Ushuaia, estuve de donde estuvo Leonardo DiCaprio. De todo lo que había en Ushuaia, eso era lo más importante. Había estado en la unión de los océanos de, y estaba Leonardo DiCaprio, había estado ahí. Hay algo que nos tira. Sí, bueno, ¿te acuerdas cuando vino acá? ¿Quién fue? ¿Franchella Darín que vino acá a la cova a grabar, a filmar Franchella, algo? Franchella, a filmar esa que era la del clima. Y eso que era argentino, se paró Córdoba. Tuvimos que detener toda la ciudad para que estaba Franchella. Increíble, el cholulismo. James Hetfield de Metallica toma mate. Y cada vez que escucho un tema de Metallica digo, ¿sabían que James Hetfield toma mate? Y bueno, es que nos gusta. A ver. Lolita querida. Hola. Robert Duvall era el que estaba casado con una argentina. Ahí está. Después de unos años se separó. Y ahora no sé si no está a la derecha de Dios Padre, que el tío Robert. Pero cada vez que hablamos de él, tenemos la necesidad de decir que él toma mate, o era argentino, no bueno, sé qué era. Bueno, Al Pacino, no tenía una novia argentina. Al Pacino, todos conocimos a Camila Marrone, porque era la hija de la novia argentina de Al Pacino. Exactamente. Y después, Al Pacino, no, Robert De Niro hizo nada con Brandoni. Inmediatamente. Es verdad. El orgullo. Por favor. Pero aparte, viste que hay ciertas películas que le dicen, no se trata de nada que ver la peli. Y en un momento dice, tal vez me fugue a México o Argentina. La película es buena. Exactamente. Inmediatamente. Bueno, me pasa con los libros. Digo, ¡aparece Argentina! No hay nadie para contarle. No hay nadie. Pero foto, inmediatamente. Sí. Aparte, lo raro es que siempre ocurre en estos contextos. Sí. Siempre Argentina es como un lugar donde prácticamente no hay ley, ¿me entendés? Como, me voy a la Argentina y como diciendo, estoy huyendo al Paraguay. Muy inhóspito, una sí, selva claro. Lejana. A ver. Es increíble el grado de simio que tenemos los argentinos cuando vemos una cosita que es de nuestro país. Ah, que ahora son todos fanáticos de la Fórmula 1. Bueno, sí. Que sí. De golpe son todos fanáticos del fútbol para ciego. Ah, que no vayan a querer jugar a las Leonas porque son todos fanáticos y nadie sabe más de hockey sobre césped femenino que los argentinos. La verdad, amigos, nos amo. Nos amo y mi país para siempre. Mi país para siempre. ¿Sabes que a veces me pasa que Badía con amo este programa? Sí. ¿Sabes que yo no sé si estaba loco? Si empezó siendo irónico, no entendí. No sé, pero fue muy simpático. Y cuando uno que tira un cántico así, hay que seguir un poquito, pobre hombre. Mal, sí, claro. Guy Williams, el que hacía del zorro, una vez dijo que amaba mucho a Argentina. Y lo injusto que había sido el tema de las Malvinas. De ahí en más, vi el zorro. No puede haber visto solamente el zorro por eso. Es que uno tiene esa cosa. A ver. Lola, ¿qué? Hay muchísima gente en la puerta de la radio. No sé si es Chucol firmando autógrafos. O si están regalando entradas, ahí en el YouTube, Julián me dice que están regalando entradas. ¿Qué hay de cierto? Julián, ¿por qué no? Julián también no ayuda en nada. ¿Y la gente por qué pasa por la puerta de la radio y nos avisa qué está pasando? Nos vigilan. No, ahora ya están adentro, estamos con el quinto año. Ya te lo busqué acá, sí, del IPEM sí, número 12. Del IPEM número 12, estamos ahí en un ratito. Si tienen ganas, nos gustaría que pasen para charlotear. ¿Tienen ganas de pasar? ¿Tienen ganas? ¿Cómo viene no, ese jueves? Están muy silenciosos. Ah, este lado es el más caro. Los más quilomberos, pónganme de aquel lado, así veo cómo participan. Ellas que están muy calladas. Esas están muy... Pásenlas al fondo.
La gente con sueño más para el fondo, porque acá se necesita una energía arribita, chicos. Enseguida vamos a estar charloteando con ellos para ver qué han venido a buscar de nosotros. Bueno, aquí alguien dice en YouTube, en Sucesos TV, que en los X-Men, y es cierto, en un momento Magneto se va a Villa Gesell. Claro que está mal porque el Villa Gesell de ellos tiene montaña y nieve. Está bien, chicos. Porque no dieron con la ubicación. Era un Google Maps, era una googleada, abajo, una puseada. Villa Gesell, Argentina, montaña con nieve. Así, no es así Villa Gesell, pero no importa. Te aseguro que le sacaste una foto a la pantalla en ese momento. Sí, claro. Aparte fue una cosa de Twitter y te decía, es así, no es Villa Gesell. No, no. Pero no nos importa tampoco corregir. Buenas tardes, querida Florencia y querido Pablo. Oh. Y al maravilloso equipo que los acompaña. Che, qué formal. Los argentinos hicimos un compilado de artistas internacionales hablando de lo bueno que somos. Se llama El Mejor Público del Mundo. Argentina, ¿qué país? Sí, me lo he fumado. Oh. Se llama Argentina Best Crowd Ever. Y son, por ejemplo, cuando AC/DC decide hacer su DVD, en ese momento grabarlo, en River acá, porque el público es muy explosivo. Claro. Entonces que después dicen, bueno, no, nos gusta mucho cuando estuvimos en Argentina. Y son todos compilados de gente tirándonos flores. ¿Y quiénes lo vemos? Nosotros. Y sí, claro. Obvio, por supuesto, claro que sí. A ver... Cosa que recién prendo de radio yo y escuché, lo único que escuché es que había 17 niños de 17 años. 17 años ya tienen los wok. Bueno, un beso grande, bueno. Les pido mil disculpas. Quisieran decir que ya son más grandes. Dijimos que había que comportarse. Si no podemos invitar a nadie si no se comportan. Bien, chiquis, a ver. ¿Cómo anda la banda? Hola. Yo creo que la pérdida total, absoluta, el respeto pasó cuando después vimos las escenas previas al fallecimiento de esta persona, donde... Se contrató una buena loca. No, no digan así, están los chicos. Un poquito de Snapchat. Están los nenes. Y agarró el catering completo de acá para allá y de allá para acá, de todo lo que podía consumir y metes en el lazo. Sí, no, bueno, es verdad. Hizo un llamadito a Spuman. Sí, y dijo, tráiganme todo. Porque esa habitación. El DAB era raro. El DAB era raro. Y algo pasa con el famoso, no con el drogadicto en general, sino con el famoso drogadicto, que es que te rompe el tele. No sé en qué momento le da para romper un tele. ¿Cuál es el raye? ¿Sabes qué pensé yo ahí? Que también ¿qué? Me salió en mi país. Eso se debita de la tarjeta. Pero Florencia, porque mi país no tiene menor. Por qué pagar ese plasma que nada tenía que hacer. Es cierto. Es dale, cierto. ¿Me entendés? Pasa que hay que debitar todo la tarjeta. El plasma, la mesa ratona toda ahí. La mesa ratona. Quemada. Mucho papel aluminio. Mucho papel aluminio. También. Viste que también dan la vuelta y se van al crack. Sí. No quedan arribita. No, es que no se detienen nunca. No. Y es cierto que los videos previos, esto siempre llama la atención porque es que alguien que diga, te llevo a casa. Estaba. Uno que lo ayude. Por favor. Eso de la argentinización me pasa, pero me pasa más con Córdoba. O sea, yo soy más cordobés que argentino, no sé. Soy de la provincia del Fernet con coque, el choripán, la mona, el cuarteto, talleres, ¿me entendés? El argentino sí, bueno, pero el McDonald's del obelisco no me interpela tanto. A mí me gusta. Pero igual, ¿cómo se va a morir acá? ¿Qué va? Hola chicos, todos vimos también el documental de Georgina, la esposa de Cristiano Ronaldo, cuando nos enteramos que era argentina. Sí, claro. Y ahí inmediatamente todos dijimos, bueno, a ver qué tiene para decirnos. Aparte, argentino en Netflix se ve. ¿Qué va a tener para decirnos? No habla ni argentina la chica. Le pasó Lola de estar viendo The Voice. Y en una escena hay uno que le dice, bueno, ¿por qué no te tomas el palo a Argentina? Argentina, eso también lo... Por supuesto, me puse de pie, me puse en cuero y empecé a aplaudir. No, en cuero y no, en la casa no. ¡Bravo! ¡Nómbralo en Argentina, bravo! ¡Qué hermoso, chicos! Bueno, pero también nos pasa al revés. ¿Te acuerdas cuando vino Justin Bieber? Que fue una situación más o menos parecida, con la diferencia que él salió vivo del país. Sí, 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 sí. Que se le ocurrió limpiar el piso con la bandera. Para un escándalo nacional de 6 días seguidos y hasta se pensó no lo nombraron no lo nombraron persona no grata, una cosa es así. Que no nos bajamos nunca nunca nos bajamos de la locura. Se ofende tanto, no, si fue, pero no. Había que verlo y que alguien te diga, ¿viste que limpio? Y tal vez el guaso en ese momento agarró. Ni se dio cuenta. O sea, aparte estaba pasadísimo. Justin Bieber, por acá no. Pero aparte que escale al nivel. Hay que cerrarle el país para siempre. Un presidente diciendo, che, ¿qué vamos a hacer con lo de Justin Bieber? Si era tan importante. Pero ¿qué manda mensaje de la Roma, che? No sé. Hola chicos, ¿cómo andan? Otra cosa es, hay que investigar
el tema de cómo nos sale el nacionalismo cuando un youtuber extranjero, por ejemplo, hace un video reaccionando a algo de Argentina. Y no le gusta tanto. Encima después lo ven que eso funciona y se hartan de hacer video y facturan a costa nuestra con eso. ¿No fue a la pareja esta de españoles que había estaba acá, ponele 6 meses y hacía como prueba de cosas? Faltó que ella dijera, la media luna es medio parecida al croissant. Sí, no te metas con nosotros, reina. Por eso a mí me gusta mucho en el mismo ámbito este tipo, que no me acuerdo si era alemán, escocés, no sé qué, que estaba con su bicicleta y su GoPro y vino uno de nuestros motochorros y lo asaltó filmándolo en vivo. No, dame la camarita. Y el tipo decía, me robó en movimiento. ¿En sí, movimiento? Claro, bienvenido. 7 años en el Tíbet con Brad Pitt se filmó en Mendoza y es un dato que nunca se me va a ir de la cabeza. No conozco ni Mendoza ni vi la película. Claro que no. Bueno, que hay una película que se llama I Origins, donde el chico se enamora de una argentina. ¿Qué? Y hay un video en YouTube que dice referencia a argentina en el cine. ¿Entendés? Sí, una locura. Y en un momento de karate le están por pegar a uno y dice, ¿qué? ¿Fuiste a Córdoba? Dice. No, bueno, ahí sí se frena. Sí, dice Córdoba, se frena y se saca foto con el celu. Sí, claro. Para tenerla, porque no se la mostrás a nadie. No, se la mandas a todos tus parientes, bueno, y amistades. Sí. Se ya vieron. ¿Y ellos qué hacen? En ver a todos, sí. Y ahí nomás, biche, hay que ver la serie. Sí, claro. ¿Saben de qué se trata? Qué hermoso, por favor. Hola, banda, ¿cómo andan? Y la película Focus de Will Smith y Margot Robbie, que lo filmaron en Argentina. ¿Qué? Cuando la vi, ya me estaba yendo a la fiesta de los Oscar, iba a subir yo ahí. Si es nuestra, es más argentina que El secreto de su ojo, esa película. Hola, chicos. En Chumbicha, ¿eh? Para, voy a pusear. ¿Dónde queda Chumbicha? Provincia de Catamarca. Ah, bueno. Chumbicha. Escuchen esto, está prohibido pasar temas en la radio de Justin Bieber desde ese conflicto. No puede ser cierto. No pueden cobrar Sadaik si alguien lo pone en fiestas. Ah, se la tomaron a pechazo en Chumbicha. Chumbicha es la cabecera departamental y la localidad más poblada del departamento Capayán en la provincia de Catamarca. Y la resistencia anti-Bieber. Son tres. Entonces, imagínate el que le llegan, che, hay Chumbicha, you're forbidden from me. ¿Qué? ¿Cómo? El Chumbicha. No creo que Justin tuviese planeado un tour ahí, pero los bancamos, chicos. Sí, bancamos, sí. Que quizás no llegó la información de Chumbicha de que el resto del país ya siguió adelante. De ahora en más, vos vas a tener un asado. Vas a estar tomando algo con alguien y en algún lugar va a decir, ¿sabías que en Chumbicha, provincia de Catamarca, no se puede escuchar Justin Bieber? Chumbicha. Hermoso. ¿Cómo están, chicos? Yo no sé qué tanto comparte atención que están los nenes, Están los nenes. Tienen... Están los nenes. Ojo con lo que iba a decir. ¿Ingresamos los nenes? Sí, claro. Adelante los nenes. ¿Quieren ingresar los niños? Pasan los niños en este momento, Sucesos TV. Los nenes, no, primero, no están tan convencidos de lo que están haciendo. Yo creo que ellos les habían prometido hora libre esta hora y dijeron, no, pero al final vamos a ir al radio. La puta madre que me parió. ¿A dónde mierda me están llevando? ¿A dónde? ¿Radio? ¿Qué es una radio? ¿Por qué no nos quedamos en la escuela? Pero sale en YouTube también. En YouTube. También debe ser viejo para ellos YouTube. Están ingresando acá las criaturas. Altos los chicos. Me gusta que, bueno, pero qué aparte, hermosas pecas. Entran y se... Hermosísimas. Entran y se forman. Es una cosa de escuela que les quedó. Se pueden amontonar un poquito más allá. ¿Quieren cantar el himno? O sea, ¿no? ¿También? Porque acá está, puede sonar. No sé cómo es. ¿Toman distancia todavía las criaturas? No, ya no se usa tomar distancia. ¿Cómo sí? les va? Bienvenidos. La profesora. ¿Profe, se puede? Se puede hacer. ¿Uno de los micrófonos? ¿Quiere que hablen los chicos? ¿Usted no quiere hablar? Perfecto. Bueno, ¿quién se va a animar a contarnos un poquito? Vení, mi amor. Soñada esta chica. Sí, ella me gustó mucho, la más habladora de todas, la más valiente. Mira, te cuento, es a un puño del micrófono más o menos para que te escuchemos. En nombre y... No, si quieres te lo puedes poner, pero no sé si va a estar muy alto, capaz que te aturde. Fíjate. ¿Te aturdí o estás bien? No, estoy bien. Bueno, perfecto. Bien. ¿Cómo es tu nombre? Tatiana. Tati, escúchame una cosa, este es el 5º año de... El IPEM 12. Muy bien, muy bien. ¿Y qué les dijeron, con total honestidad, qué les dijeron que venían a hacer hoy? No, venimos a conocer la radio. Bueno. Ok, bien. Pero ¿en calidad de qué? Como uno va al museo. ¿Qué materia? A ver gente muerta. Porque nosotros tenemos una radio en nuestro colegio. ¡Qué bien! Se llama RAS. Se llama RAS. ¿Y qué? ¿Cómo es la programación? ¿Se encarga un curso de cada programa o...? En realidad es todo un proceso. Porque 4º año se encarga de reunir toda la información de la zona, del colegio, no sé. Por ejemplo, salidas educativas o horarios del dispensario. Todas esas cosas se pasan en una cartelera.
que está... Tienen más producción que nosotros. Y la verdad que hasta pero ahí, por lejos. Bastante más bien, que nosotros. Bien, bien. Está en la entrada del cole, uh-huh. Una cartelera grande así. Y después nosotros, quinto año, vamos y agarramos esa información y la pasamos por la radio. Suena fantástico en la radio. ¿Vos haces aire en esa radio? ¿Es lo que más sí. te gusta? Bueno, bien, bien, sí, bien. Sí, yo hablo ahí. Ponele Rini hace 11 años que trabaja acá y cuando se sienta lejos del micrófono, habla para el costado. No, vos estás saliendo fantástica. Gracias. Ahora, ¿las noticias cómo son? ¿Con cortina de noticia atrás o con qué? Vamos diciendo la noticia y vamos poniendo música. Ah, ok. Le decimos. ¿Tienen operador? Sí. ¿Quién, ¿alguno de ustedes es el operador? ¿Vos sos el operador? ¿Por qué tanta vergüenza? Tienen una radio, tienen 17 años. Tienen que ser la voz que viene. Pablo y yo somos gente que nos queda poquísimo sobre esta tierra. Yo estoy vivo de milagro. Exacto, ya tuvo dengue 8 veces. Neumonía. ¿Querés? ¿Te animás? No. Ok, listo, listo, listo. ¿Alguien más sí, quiere sentarse se anima, a charlotear? Sí, se anima. Pase alguna, alguna, alguna. Si no pasa ninguno, voy a hacer como la maestra y voy a empezar a señalar. Pidamos la lista y vamos diciendo quién pasa al frente. Muy bien, muy bien, muy bien. Aún acomódate el mic, a un micrófono de la boca y por favor, nombre del operador. No quiere, no quiere, no quiere. Pobrecito, déjenlo. Alguien que le haga la pata y se siente por él, che, que quiera hablar. Igual solamente tienen que sentarse y decir su nombre. No parece tan complicado en un primer elegir momento. Elegir una criatura. Bien, va la conductora a elegir uno al azar. Que te vi con ganas. Vamos. No, no, no hay forma. Digo, mi nombre, no. ¿Qué fuerza que tienen? ¿Puedo agarrar a los chicos? ¿Los sí, los puedes agarrar, tironearlos. Tenemos autorización de la. De la señora. Sí, ahí se puede también. Es el nombre, chicos, ¿eh? Para este ya lo sé. ¿Gasti? ¿Cómo sabes? Gati. Pablo, no, no puede ser Mati. Amigo de gente. No, lo acaba de decir ella, pero no entendí porque tengo los auriculares puestos. ¡Joaqui! ¡Joaqui! ¡Carly! ¡Bati! ¡Santi! ¿Cómo te llamas, criatura? Bueno, me llamo Gastón Guevara. Gasti, eres. Ah, era Gasti. ¿Por qué me dijiste que sí cuando dije Gasti? Muy bien, muy bien. Sí. Gasti, ¿por qué tanta vergüenza para charlar? ¿Vos no haces radio o no? Sí, ayudo. A veces ayudo a programar. Perdón que te tironie, después se va a ver mal en esto en YouTube. Esto lo cortás y le haces una demanda. Bueno. No entra una carta de documento más acá, así que no te das problema. A veces ayudo con la información. Ahora estoy buscando en información en cuarto año. Ajá. Que buscamos del dispensario, de jardín y primaria, y bueno, obviamente secundaria. ¿Y alguno de ustedes se quiere dedicar a los medios? ¿Le gustaría hacer algo en los medios o es solamente una cuestión de que están en la escuela y están obligados a hacerlo? ¿Sabes qué somos? Para probar, ¿no? Cuando te llevan al botánico, dice nadie va a ser biólogo acá. Exacto. Nosotros somos eso ahora. Nadie, ¿qué quieren ser ustedes? ¿Tienen planes ya de...? No, todavía no hay planes. No hay planes. Bien, no hay... Está chicos, bien. Son chicos, ¿qué va a planear también, tanto? ¿No? Vos podrías... Te sentaste primera, hablaste bien, sonás lindo. Vamos a ver. ¿Youtubers? ¿Ninguno? No. ¿TikTokers? Sí. Algo. Hay una acá en... ¿Cuál es el TikToker? Señálalo. TikToker. Señálala. ¿Ella? ¿Pero cómo puede ser entonces que no te animaste a pasar? Y pasa que una cosa es con el teléfono, otra cosa es en la vida real con humanos, supongo. Ah, bueno, acá igual hoy no hay tanta gente, hay 234 en no el vivo. Asustes, no asustes diciendo la cantidad de gente. Bueno, pero en TikTok yo supongo que... ¿Están al tanto de... son muy chicos quizás, de la muerte de Liam Payne? Del chico de One Direction de anoche. Ella está al tanto, por supuesto. Pero esta chica la contrato. La contratamos inmediatamente, sí, sí. Pero no llegaron, claro, 17 años no. ¿Qué escuchan? Muy variada la música que escucho yo. ¿Pero tienen un referente así que les guste? ¿Ustedes que escuchen, que sigan en las redes? No tienen redes. No, sí, pero... No siguen a... Quizá la gente joven tampoco tiene redes, no sé cómo es. Me siento muy... Es difícil. Muy afuera de esto. ¿Qué tienen? ¿Tienen TikTok? No. Capaz que podemos encontrar un poquito de cole, ¿no? ¿Dónde está...? Los cagó pedo la seña. Bien, la profe. Los cagó a pedo a nosotros también. Pues decía nosotros también. A ver si... A ver si preguntan algo bueno, hijos de puta. ¿Entendés? Bueno. ¿Quieren contar algo del cole? ¿Dónde está, por ejemplo? Eso es lo que quería decir, porque estamos ubicados en un contexto rural. Entonces, por ahí tenemos dificultades para entrar a internet, digamos. Sí, cuéntenos eso. Chicos, tiene razón la docente. Claro, nosotros pensando que vienen del nuevo centro. No, es muy complicado allá donde estamos ubicados. Nosotros. ¿Dónde están? Pasando la circunvalación. Sí. Ahí. El kilómetro 12. Camino 60 cuadras. Ah, okay. No tan cerca de mi casa, igual. Kilómetro 12. Kilómetro 12. ¿Y ahí hay muchos problemas de sí, conectividad no, y demás? Sí, falla mucho el internet y todo eso. En los equipos también. Es más, hasta dejamos de hacer radio porque no fallan los equipos.
pero estamos haciendo boletines informativos que se pasan en los grupos, en las comunidades. Muy bien, le estamos dando la vuelta y sí. La otra nos va a quedar. Les están mandando muchos besos ahí la gente en el chat también y en el mensajero, en el 153-506-360. Ya nos están diciendo que le contratemos a ella, que le saquemos a la Fabi. Sí, tenemos acá una compañera. Acá siempre estamos viendo quién podemos despedir. Son mis vecinos los chicos, los veo siempre, dicen por acá. ¿Cómo mis vecinos? ¿Hay un señor vecino? Hay un señor vecino del colegio, se ve. Bien. ¿Y qué horario hacen, chicos? Nosotros, por ahí en el primer recreo, que es a las 2:30. Ah, la parte de radio, sí. Sí, la parte de radio. ¿Pero el horario en donde en que van al cole? Ah, de 1 a 6 de la tarde. Bueno, larguito, sí, también. Sí, sí, está bien. ¿Y fueron otras radios o van a ir a otras radios? No, esta es la primera vez. ¿Es la primera vez? Sí. Pero esperamos ir en algún momento. Ojalá que se pueda. Okay. Y sí, aparte para que conozcan más, la verdad que es un lindo lugar, más allá de que ninguno tenga planes de dedicarse a esto. Dinero, así como dinero no se gana. No hay dinero. Como que uno diga, ¡ay, qué bien! Pero es un lugar fabuloso para crear, para armar equipos, para dejar la creatividad correr, para justamente guionar las ideas, saber contar historias de otra forma. Me parece que más de uno le podría interesar. Así que ojalá que puedan visitar otros lugares y que le brinden más que nosotros, me parece, Pablo. Sí. Me siento que nos hemos quedado cortos. Es complejo. Es complejo. Porque el 80% son mudos. Están muy, es un problema. Muy tirados para atrás. Bueno, muchísimas gracias. ¿Nos tienen miedo nosotros dos? ¿Damos miedo? Esta es una pregunta que quiero hacer de verdad, porque a veces yo voy caminando y la gente se corre cuando yo voy. No doy miedo. No, para mí no es miedo, es más paja. Es como, ¿qué ven estas tías? No, ¿ustedes nos ven y ven dos tías? ¿Ni siquiera ven un tío en mí? Un poco sí. Puede ser. Pues no, puede ser, me dijo. Puede ser tío. Puede ser que sea más tío. Sí. Bueno, profe, ¿no quiere charlar un poquito con nosotros? ¿Contarnos un poquito más? Venga. ¿En alguno? En lugar a la profesora, che, por favor, te lo pido. La profesora viene, usted se levanta. La profesora, por favor. Qué cosa. Bienvenida, profe, preséntese. Muchas por favor. Gracias. Mi nombre es Luciana, estoy con Guadalupe y Piarina, que están escondidas ocupando otros roles para no aparecer. Ay, mirá, también vergonzosas las docentes, che. No, por ahí contarles eso, que nuestro cole está ubicado en un contexto rural, que tenemos poquita señal, entonces el acceso a internet es otro. Uh-huh. Y a veces también hablan más despacio y vamos más lento en algunas cosas, digamos, ¿no? Entonces, además de que están vergonzosos y tímidos. Pero se comportan fantásticos las criaturas. Sí, están muy bien entrenados. Bien. Acá, no es para señalar a nadie, pero han venido otros colegios. Sí. Que era un quilombo. Lo peor que nos pasó cuando trajeron un jardín. Y los niños se vomitaban encima. Uno me pidió que le dé la teta. Querían era jugar todo rarísimo. Gol, golpeaban cosas. Sí, así que esto en realidad ha sido como un sueño. Porque esto es un lujo. Cuando no llego, que eran un curso de 17 años. Tuvimos miedo también. No, pero primero que en el cole, sinceramente, son una masa los pibes en general. Bien, pero aparte chiquis. De este curso, quinto año, ha llevado la primera en un montón de cosas. Como les decían los chicos, y en este momento estamos con un problema de equipos, porque tenemos los equipos medio viejos. Sí. Pero eso, estamos produciendo boletín, hacemos redes sociales con Sexto, que es la otra pata que no puedo contarle a Tati. Y en general eso, como muy... De llevar la primera, de llevar la delantera. Profe, ¿qué le parece si hacemos esto? Si sumamos un chiste, si agregamos una frase motivadora. Son un buen grupo y está incentivado. Sí, llegamos con un par de ideas sueltas y en general activan, salen, se animan. Bien. Van a todos lados. La verdad que es un placer compartir espacio y lo digo en serio. Bueno, un aplauso para este curso, por favor. Para este curso que se ha portado fantástico. Que está haciendo señal la otra profe. ¿Querés decir las redes? Las redes. No, yo no te las pregunté porque no sabía si eran abiertas, porque son chiquines. Bueno. No, pero si nos quieren seguir, somos IPEM Socavones. Estamos en Instagram y en Facebook. Y también tenemos una cuenta más que es Proyectando UNC, en donde contamos algunas cosas que estamos haciendo con Sexto, sobre todo en articulación con las facus. Bien. Comentando sobre las inscripciones. En bueno, este momento. ¿Cómo nosotros interpretamos la información y cómo podemos hacer para compartirla a otros sectores donde las cosas no llegan tan rápido? Me parece sumamente interesante y más allá de cuando se les pase o no, la vergüenza o lo que sea, cuenten con nosotros también para dar difusión, capaz que pueden venir, preparan un bloque si se animan y vienen y hacemos algo acá, que salga, así los ayuda a traccionar gente y que
están en el momento trampolinche después de lanzarlos al mundo. Así que cuenten con los sucesos para eso. Gracias. Bueno, gracias. Queríamos conocer esto, cómo era el espacio acá y también si nos dejan a conocer un poquito sobre los controles, cómo se manejan, cómo se organizan, que después... Se lo mandamos a Rini. Esa, genial. Vayan nomás ahí para la partecita de Rini, que ahí les puedo explicar más o menos cómo anda todo. Mirko es el encargado de redes y de OBS para todo lo que es transmisión en YouTube y en Twitch. Así que, bueno, muchas gracias. Hacemos un pequeño corte y los chicos se van a recorrer el resto de la emisora. Ya volvemos con más. Basta, chicos. Is everybody here? Is everybody ready? 8 años, 4 formaciones, 2 mundiales, una pandemia y bastantes cambios de gobierno. Estás en Basta, chicos, el programa de tu vida. Tu próxima moto está en Yumac. Visítanos en Rivera Indarte 470, Rivera Indarte 520 y en Avenida Colón 395, Córdoba. En salud, este es el momento. Medical, medicina privada, tiene planes de cobertura a tu medida. Las mejores clínicas y sanatorios, más nuestro centro médico propio con turnos en 24 horas. www.medicalmedicinaprivada.com. Protege tu hogar o negocio con los sistemas de seguridad electrónica líderes del mercado. Somos Domo, venta de cámaras de seguridad y alarmas de calidad. Basándose en innovaciones tecnológicas, ofrecemos soluciones, sistemas y servicios de seguridad integrales. Visita nuestra tienda online con atención personalizada. Ofrecemos asesoramiento personalizado para técnicos e instaladores. Estamos en Avenida Valparaíso 3960 o visita domo.com.ar. Domo, el nombre de la seguridad. Sumate a una alimentación más sana consumiendo frutas y verduras congeladas todo el año. Frutillas, arándanos, espinaca, champiñones, mix de frutos rojos, mango y una amplia variedad de productos para el hogar, comercio e industria. Distribuidor exclusivo en Córdoba. DLR Alimentos Congelados. 351-517-4305. Seguinos en redes como @conosud y @DLR Congelados. Siete Sentidos te brinda experiencia e innovación en publicidad LED, con el circuito de pantallas en vía pública más grande de la provincia de Córdoba y el servicio personalizado de los móviles LED. También, gracias a la fusión Siete Sentidos Multiled, ofrecemos seguridad y calidad a la hora de comprar o alquilar pantallas LED indoor, outdoor y rental LED. Colosal te brinda innovación y visibilidad a través de sus grandes formatos, monocolumnas, medianeras y formatos especiales, ubicados en importantes sectores de la capital cordobesa. Somos una empresa que hace más de 15 años nos proponemos llevar tu marca al siguiente nivel. Siete Sentidos, Colosal y Multiled, juntos, más fuertes que nunca. Córdoba, corazón productivo de la industria en Argentina. En Alejandro Roca, en el sur provincial, las empresas Promaíz Aceitera General Dehesa, AGD y Golden Peanut avanzarán en la construcción de una nueva destilería y secadora, para lo que desembolsarán 110 millones de dólares entre 2025 y 2027, generando 75 nuevos puestos laborales. Nuestra provincia sigue siendo un punto estratégico para inversiones, con infraestructura de calidad, mano de obra calificada y un gobierno que ofrece certeza y trabaja con el sector privado para impulsar la producción y el empleo. El camino es la inversión, la producción y el desarrollo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Seguimos haciendo. Gestión Martí Charlora. Campo Argentino. Carnes Premium, ahora también verdulería. Consulta ofertas y promociones semanales en @campoargentinocba o visitanos en nuestras sucursales de Alto Alberdi y Barrio Los Pinos. Campo Argentino, del campo a tu mesa. Empezá a diseñar tu espacio con Habitare. Sillones de diseño, calidad y comodidad. Podemos asesorarte con nuestro equipo de arquitectos y diseñadores. Sillones de alta calidad, confort y estructura extra resistente. Conocenos en nuestras redes, @habitare.muebles. O visítanos en Villa Allende Shopping. Acércate a la calidad. Vení a Habitare Muebles.
En Zárate Más cumplimos años. Llévate tu baño con el combo de sanitarios, griferías, cerámicos y pegamentos en 12 cuotas sin interés de 48 mil pesos con Naranja X. Y como si fuese poco, te regalamos los accesorios. Seguinos en Instagram como @ZárateMateriales. Zárate cumple más. Lo bueno de construir. Se vienen las lluvias, no esperes a que sea demasiado tarde. Marcu, distribuidor oficial Sika y Mapei. Calidad y confianza en cada producto. Venta y asesoramiento técnico. Servicios de impermeabilización. Cubiertas, tanques, piletas. No pierdas tiempo buscando más. Visítanos en www.marcu.com.ar y en las redes como Marcu S.A. Teléfono 3518-725753. Ahorra al mango con Naranja X y Sani Plus. Del 14 al 25 de octubre, aprovecha con tu tarjeta de crédito 9 cuotas cero interés en Sani Plus, el especialista en materiales para instalaciones sanitarias. Naranja X, qué lindo es poder. Costo financiero total 0%. Más información en naranjax.com. Recetate un alivio para tus gastos. En Sume Salud podés acceder a una cobertura de calidad a la mitad de precio que tu prepaga actual. Con más de 20 años de trayectoria, en Sume Salud estamos preparados para darte la mejor atención en salud sin pagar de más. Comunicate por WhatsApp al 351-351-666 o visitanos en www.sumesalud.com.ar. Sume Salud, estás en nuestros planes. En Guantes Blancos somos especialistas en limpieza integral del automotor. También cortinas y alfombras, tratamiento ignífugo. Conoce más en guantesblancos.com. Avenida Carafa 2864, teléfono 480-0020. Cooperativa Horizonte, 42 años de trayectoria y 19.000 viviendas sociales adjudicadas con este sistema único en Latinoamérica. Sin requisitos de ingreso, antes de adjudicar, aportás lo que podés. Vos manejás tus tiempos. Elegís entre 5 tipologías ampliables que van desde un ambiente a 3 dormitorios. También elegís dónde vivir. Después de adjudicar, cancelás la vivienda al estricto costo actualizado. Y si en el camino se presentan dificultades económicas, un rostro humano y amplios mecanismos de flexibilidad te van a contener. ¡Vamos! ¡Decidite! ¡Es hoy! La casa propia es un proyecto impostergable en la vida. Horizonte. Los pies sobre la tierra. Tu bar de encuentros es Mona Lisa. El clásico de Nono llegó a Córdoba. Vení a conocer nuestra cocina abierta. Te esperamos para desayuno, almuerzo, merienda, cena y coctelería de autor. Mona Lisa llegó a Córdoba. Abierto todos los días desde las 8 a.m. Búscanos en Instagram como @monalisabarcba y vení a visitarnos a Crisol 305, esquina Chacabuco. Tu bar de encuentros es Mona Lisa. Siempre en Nono y ahora también en Nueva Córdoba. Para los que viven pensando en un futuro mejor, Caruso Seguros, seguros de vida. Visítanos en tu sucursal más cercana o consulta con tu productor asesor. Caruso Seguros, tu segura compañía. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, 0800-666-8400 o www.ssn.com.ar. Losa Ordano Inmuebles. ¿Querés vender tu propiedad? Nosotros también. Ventas, alquileres, administraciones, asesoramiento jurídico. Trabajamos con los mejores desarrollistas de la ciudad. Losa Ordano Inmuebles. Armenia, esquina México. Teléfono 3512-455444. Vení a Best Club, tu club de amigos. Entrená y ponete en forma en cualquiera de nuestras 7 sedes. Conocenos en bestclub.com.ar. Best Club, más que un gimnasio, un club de amigos. Vení a buscar tu nueva Boge en Yumac Motos. Mejoramos cualquier presupuesto. Te esperamos en Avenida Colón 3995. En Zárate Más cumplimos años. Llévate tu baño con el combo de sanitarios, griferías, cerámicos y pegamentos en 12 cuotas sin interés de 48 mil pesos con Naranja X. Y como si fuese poco, te regalamos los accesorios. Seguinos en Instagram como @ZárateMateriales. Zárate cumple más. Lo bueno de construir. Llega por primera vez al Autódromo Carcavalet el candidato argentino de TCP Cup.
Vení a disfrutar del mejor espectáculo con los mejores pilotos del país. Werner, Santero, Arduzzo, Giannini, Lugón y muchos más. 2 y 3 de noviembre, Autódromo Carcavalén. Compra tu entrada en paseshow.com.ar. No te la pierdas, Campeonato Argentino de TC Pickup. Invita Gobierno de Córdoba. Por si no te diste cuenta, estás siendo parte de una maravillosa experiencia audiovisual que acompañará el resto de tus días, haciéndote vivir 3 horas de fantasía lisérgica y atemporal. Esto es Basta, chicos, por la Sucesos. Bueno, chiquis, ya pasada la mitad de este jueves mágico de Basta, chicos, se han retirado los alumnos y las profes de el IPEM que nos estuvo... Pablo me está preparando un cafecito, por eso me río, porque lo estoy viendo detrás del vidrio, que estuvieron con nosotros. La verdad que descubrimos un diamante en bruto, lo chiquina, que se nos animó. Porque aparte, hay que tomar la punta cuando el resto del equipo... ¡Te agradezco, tesoro! Pablo Durio me ha hecho el primer café. Cuando digo me hizo el café, es el agua caliente... El café está aquí y aquí está el edulcorante. Sí, porque como vos no medís con cuchara, no. Me resulta raro hacerlo a ojo y dije mejor que lo haga ella y cada uno sabe sus gustos. No, sus está perfecto, está perfecto. El futuro se fue, el ¿no? El futuro, chicos, el futuro de esta humanidad decadente y desastrosa llamada Occidente. Todavía no salieron, no los bueno, asustemos perdón. Tanto. Igual también hay que decir, qué miedo que mete el adolescente, ¿no? Pasa que en grupo y todos silenciosos mirándote como diciendo a ver qué estás diciendo, hijo de puta. Sí, a ver qué TikTok, es TikTok. Mira que no sé. Yo no me siento juzgado por nadie en la vida y de ahí la vida que llevo. Pero es me increíble. Pones un grupo de adolescentes de 17 todos mirándome, yo digo, estoy diciendo una huevada. Ya cuando vos dijiste, aparte nos empezamos a soltar la mano, cuando vos dijiste, ¿vieron el chico de One Direction? Yo por al lado de la otra le dije, malísimo One Direction. No, ¿por qué te pusiste en mi contra? Porque necesitaba aliarme al grupo, por favor. Estaba en un pánico. No te vi, no te podés aliar en mi contra. Y otra atrás me dijo, yo no sé quién es. Bueno, sí, pero por eso, ¿no? Es que no sabía por dónde... No sabía qué preguntar. ¿Por dónde entrar? ¿Por dónde? Porque estaban... Eran una tapia. Yo cuando me levanté y jalé a uno, pero era un poste el chico. Yo te vi jalando. Y me miró como diciéndome, jálame una vez más. Sí, sí, sí. El cortito lo vi. Bueno. Yo dije, acá le pegan a la conductora. ¿Y vos te querés tener hijos, Pablo? Yo pensé que te ibas a... No, viste con los niños de jardín, sí, yo estaba en mi salsa. Sí, 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 por lo mejor no puedo pasar. Pero el adolescente, para mí el Estado debería quitarme mi niño a los 11 años y devolvérmelo a los 20. Repito que no han salido de la emisora todavía los chicos, no sé si les va a estar gustando esta vuelta. Esto es lo que estoy diciendo, ¿eh? Bueno, chiquis, recuerden, estamos a 48 horas del Museo Basta, chicos, y es no solamente gracias a ustedes que se va a hacer posible, sino también a las marcas que nos han acompañado. Sí, claro. Como por ejemplo la maravillosa Comarca Impresiones. La Comarca.impresiones. Que es la encargada desde la comarca para hacernos nuestras cositas impresas en 3D que van a tener como souvenir en ese día. En la Comarca.impresiones podés hacer el pedido para el cotillón de los 15, cotillón empresarial, lo sí, claro. que quieras. ¿Querés esos figurines como que el que te dieron a vos, Pablo? ¿Coleccionable? ¿Te lo haces hacer? Ese muñecote número 5, que es lo mejor que me pasó en la vida, lo puse en el cuadrado central de la biblioteca. Es un Martín Fierro. Es mi Martín Fierro. Es tu Oscar, claro que sí. Todo lo que necesites en impresiones 3D lo encontrás en lacomarca.impresiones. Arroba lacomarca.impresiones. Y también cuando ingresemos vamos a degustar sí, claro. un rico vinito Martín Fierro, gentileza de Posada Distribuidora. Así es, gracias Posada Distribuidora que nos invita con el vino Martín Fierro. Uh-huh. Martín Fierro. Encontrá este y más productos como vinos Mosquita Muerta, aceite de oliva Laur, conservas Marechiare, pulpa de fruta Sumi y mucho más. Seguilos en Instagram como Posada Distribuidora o comunicate al 3513-493825, 3513-493825, venta mayorista y minorista, Posada Distribuidora. Claro que sí, y todo el museo va a estar señalizado, explicado y demás gracias a las impresiones de Mario Camps Impresos. Mario Camps Impresos. La mejor impresión para tu comercio o empresa. Duarte Quiros 3145, tenemos productos, impresión digital, medios de pago. Varios, claro que sí. Y nos encargamos de absolutamente toda la señalética para tu empresa también. Pues contáctate con nosotros en Mario Camps Impresos. Mario Camps Impresos. Bueno, chiquis, 153, 506, 360. Estamos en vivo. Muy bien el YouTube hoy. Muy bonito. Bien, muy bueno, muy recién bien. Se fueron 40. Capaz que eran los chicos...
Tampoco los impresionamos con que estábamos en vivo en YouTube, ¿viste? No. Cuando vos dijiste YouTube, yo como, ¿y a mí qué? YouTube eso del 2000. Claro. Y ahí, viste que por eso, antes que se fueran, yo tiré. Y él es el encargado de Twitch. ¿Twitch? Estamos abandonando Twitch. No sé si era No sé qué era, Kicks. No, hay que reconocer. Yo en un momento dije, me rendí. Sí, soltaste. En un momento yo solté. Soltaste un poquitín. Bueno. Cuando nadie me remó ninguna, dije, ya está, que se vaya. Porque yo no puedo seguir con esto. Luego, y vos muy bien intentando por todos los porque frentes. Porque te vi que vos dijiste, ¿saben qué? Yo ya hice el pase. Jueves. Vengo haciendo bloques. Hay un punto que digo, ya está. Y luego la docente, muy en papel de docente, nos cagó un poquito pedo. Nos retó en un momento. Como que se sentó y dijo, bueno, también pueden preguntar otras cosas y pueden hablar también de dónde estábamos nosotros. Y que, no, perdón. Nunca me sentí tan retado ni tan juzgado desde que abandoné el secundario, digamos. Ay, por favor. 153, 506, 360, mientras Pablo Durio empieza ya a afilar sí, claro, sus lápices y cuadernos para el próximo bloque. Escuchamos algunos mensajitos. Sí, 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 todo muy lindo. Hola, chicos, ¿cómo andan? Los quiero. Gracias. Vamos a lo importante. Mañana no pensás laboral, hola, entonces. ¿No vas a poner una lata? Volvió lo mío. Ninguna lata. Está todo preparadísimo. Y yo voy a estar... Ay, tengo que hacer un pedido medio personal, Pablo. Uy, ¿al aire? Sí. ¿A mí? Tenemos a alguien, no, de Correo Argentino. Correo Argentino. Correo Argentino. Porque hice un pedido de cierto, una cosita, una ropita. Contá toda la trama, porque no contamos ayer que vos llegaste muy alterada a la emisora, habiéndote peleado con cuánta gente se cruzó delante tuyo. Que la gente bueno, que también no colabora. A favor tuyo, de las que me contaste, todas tenías razón. Porque yo, de los años que hice terapia, que ya, no es el caso, me dijeron rechequeo de hechos. Bueno, bien. Porque es una práctica para la gente, que en su mayoría todos somos así, algunos más o menos, que uno siente desmedidamente. Claro. Entonces, en el rechequeo de hechos, por eso yo llego y lo agarro. Aulis. Y a Pablo le digo, les voy a contar las cosas que yo sentí hoy para que ustedes digan cuál está válidamente o no. No, y quiero que sepas que con un tono que para nada uno se siente amenazado. Un tono que dice, ¿puedo decirle la verdad o tengo que mentirle? Es así. Yo hice un pedido de unas cositas para ponerme para el sábado. El viernes pasado. Sí, el viernes pasado. Entonces, este lugar, que es de Cava, tenía... que si vos pagabas un extra, te llegaba el lunes, ¿verdad? A saber, el viernes 11 debería haber llegado aquí el lunes 14. Exacto. Eso no ocurrió. No ocurrió. Más me decían que ya estaba, que llegaba este lunes. Al no llegar, yo mando un mensaje en el cual me dicen... Perdón, un momento, ¿en qué tono el mensaje? ¿Hola, querida o...? Todavía escrito. Ah, bien. Bueno, en donde les comento esto, le digo, mira, me marca y yo pagué de más para que llegue hoy y no llego. Y me respondieron en el siguiente tono. Cava, ¿verdad? Hola, bella, ¿cómo te va? Sí, escúchame, nosotros estamos en Cava. Es como, es imposible que si vos haces un pedido hoy, te llegue hoy. Entonces yo... Ahí se dije, muy mal llevado. Fíjate que en el envío, tal vez si hubieses chequeado, lo pedí hace 3 días. Entonces me dice, ah, disculpa, no lo he visto, cordobesa. Córdoba, sos de Córdoba, qué linda las sierras. Nosotros acá no puede siempre. Haberte dicho qué linda la sierra. Yo fui a Altagracia cuando era chiquita, Altagracia. No, bueno, no, en fin. No. Y me dice, no, bueno, pasa es que el viernes fue feriado, pero el sábado no. Y ahí largué los audios. Exactamente. Y el primer audio fue el sábado no. Y le digo, y de última. Sí. Le digo, ¿no te parecería prudente que si esto no se va a poder realizar, no cobren por ese servicio? Sí, bueno, viste, pero qué sé yo, nosotros no manejamos los feriados nacionales. No, 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 le digo, pero del sábado, si es algo express, en el que pagué 11 mil pesos el envío. ¡11 mil! ¿11 luquitas más por esto? Entonces le digo, y bueno, viste, pero qué sé yo, nosotros... Y le digo, es muy raro, porque yo me estoy manejando con la información que ustedes me brindaron, que claro, llegaba tal día, estaba que todo en la página de ellos. Le digo, y todavía siento como... muy defensiva la respuesta para que yo la información que estoy manejando es la que me dieron ustedes. ¡Ustedes! Claro, porque aparte si ellos... ¿Y a qué pasé? ¿Capturas de pantalla? ¡Pim, no, pim, 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 captura pim, de pantalla, pim, pim! No. Le digo, y tampoco me llegó el mail con el seguimiento, que también dice acá, captura, te va a llegar un mail con seguimiento. Me dice, Cordobesa, escúchame, acá te paso el seguimiento, así te quedas más tranquila. Le digo, ¿sabes cuándo voy a estar tranquila? Cuando llegue. Cuando el producto llegue. ¿O querés que te lo diga como vos? Cuando el producto llegue. No, no le podés haber dicho así. Pero tú... No. Entonces. No, estuvo de más. Entonces. Para, pero un momento. Sí. Hoy, a saber
17 de octubre del año 2024 a las 14:51. ¿Sabemos dónde está el producto? 6 días post, ¿verdad? Sí. Habiendo pagado 11 mil pesos. El pedido, chicos, salía 50. El envío que pagué fue de 11. Qué mal la proporción. Bueno, sí, tampoco invertí tanto en lo que me voy a poner. Recién, cuando estaban acá los chicos, yo tenía muchísimo miedo, me puse a ver los mails. Y me llega un mail que dice, el envío yo siempre los mando a la radio. ¿Por qué? Porque la radio está constantemente abierta. Claro. Que me llega que me dice, Correo Argentino hizo una visita y no había nadie. No, ¿cómo no va a haber nadie en la radio? ¿Sabes cuándo? A las 14:21. ¿Ahora? Recién no, 20 no, minutos. No. Entonces... agarré, dije, ¿cómo es? ¿Hay con quién te quejas? No hay con dónde y quejarse. Fui a Correo Argentino. Le mandé, le digo, este es mi pedido. Acaban de decir que no había nadie. Y acá había, encima en ese momento, cerca de 30 personas. Sí, claro. ¿Y qué dice el correo? No me respondió. Entonces, no sé si el correo te responde igual. Yo ahora estoy diciendo, no te ¿tenemos quiero. Alguien que esté en Correo Argentino en este momento? ¿O alguien que esté en el camioncito y haya mentido? ¿Alguien que haya mentido? Que ha venido acá. Porque saben que van a... ¿Qué están consiguiendo? Que yo el sábado suben tetas. Bueno, quizás sea la búsqueda. No sé si la gente de Santa Calma, ¿me entendés? Santa Calma. Bien. Pero ¿sabes qué quiero decir? Lo siguiente. Hagamos esto también como haría una buena maestra de secundario, profesora, que es... Si el paquete de Lola Florencia aparece hoy... No decimos nada. Exacto. No importa que haya venido a mentir, no importa que haya desaparecido 7 días. Si aparece hoy, no preguntamos nada y no decimos nada. Bien. Tienen hasta hoy para que el Correo Argentino, sí, que es una institución de esta patria, exacto, se aparezca, dé la cara y diga, acá está Lola Florencia, tu paquete de 50 mil pesos. Y responda. Y para toda la gente que dice, pero el sábado también fue feriado, ¿de qué lado están? Exacto. Porque después... Y el día siguiente, lunes, martes, miércoles, jueves, el viernes pasado. Y ahora tengo preguntas. Sí, claro. Pablo Durio, Radio Sucesos. Sí, Pablo Durio. La primera pregunta, ¿hay un plan B en caso de que esto no llegue? Eso es lo tremendo. Que no. No hay un plan B. Bien. Entonces yo ahora tengo que empezar a pedir... ¿Esto tiene que pasar? Pablo Durio, de Radio Sucesos. Tengo que pedir a los oyentes si tienen una pollera con un top. Eso iba a decir, no le podemos pedir a los oyentes. Sino que... ¿A dónde llega? Bueno, hemos llegado a lo que hemos llegado. La humildad que ya no, nos está tapando el cuello. Ya es un punto que no podemos ocultar lo evidente. Esto se viene abajo a pedazos. Sí. Entonces digámoslo y vivámoslo con elegancia. La última elegancia que nos permite la vida, que es la verdad. ¿Alguien tiene una pollera en M o 28 con un lindo topcito? Un topcito. Unas botitas, yo soy... Estás de 36, 37, por ahí. ¿Todo eso pagaste por 50 lucas? Era un lugar muy... ¿No hay forma de que... No, la bota no. Porque me preocupa. Y ahora también los oyentes tienen hasta las 4 de la tarde para encontrar un familiar, un pariente, una cuñada, un exnovio que trabaja en el correo. No debemos estar tan lejos de alguien que trabaja en el correo. ¿Cuánta tiene que haber gente en el correo? Acá dice Lola, si te sirve el dato, yo una vez pedí por Correo Argentino y me llegó perfecto. ¿Cómo me sirve el dato? ¿Cómo un dato a usar? De ninguna manera. ¿Cómo? Fantástico. Esta es la gente que pasa por el frente de un hospital y dice, yo sí estoy sano. ¿Entendés? Gente que quiere ver el mundo arder ocultos bajo la máscara de la ayuda. Déjame de joder. Lola, Correo Argentino a veces no anda muy bien. Me pasó con unos lentes que fui a retirar, me dijeron que no estaban. Mandé un mail al correo y yo estaba ahí en el correo y me dijeron que me vaya la puta que me paró. No creo que el correo haya dicho eso. Una de mis mejores amigas trabaja en el correo y está ahí ahora. ¡Listo! ¡Es acá! Sigamos acá. Con esa trama. Dame un segundito. Vamos a abrir. Mandale el código de seguimiento. ¿Qué hace falta mandarle? Código de seguimiento, supongo que sí, claro que sí. Vamos a abrir el mail. ¿Y algún dato más? Mirá, la bronca que me da, ¿entendés? Que me dice, primera visita hecha, no había nadie. Bueno, 14. No. Tampoco, esto lo digo también como terapeuta, no nos dejemos llevar por la bronca del pasado, ya está. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Que vivimos adelante, bien? Claro, y seguimos adelante con la solución. Tenemos una hermana, o un hermano, no me acuerdo qué dijo, trabajando en el correo. Escúchame, está ahí ahora, le estoy pasando. En este momento, ahora, el número... Ella cómo le explica al hermano, ¿no? Que le mande a ella una... ¡Hola, querido! ¿Dónde estás, chiquita? A ver, está ahí ahora. ¿Me está escribiendo? No pierdas el mensaje, pero es lo único que falta. Acá está. A ver quién es el que nos mandó. Dame un segundito, chicos. El chico Nahuel se llama. Bien, bueno, Nahuelito. Uno de mis mejores amigos trabaja en el correo, está ahí ahora. Bien. ¿Estás escuchando? No es la
hermana ni del hermano. No, mejor amigo. Ese es el número de seguimiento. Dijeron que vinieron, mintieron. Tu amigo mintió. No, a lo mejor el amigo no es el repartidor. De bueno, mierda. No, no digamos así. Intentemos solucionarlo porque a lo mejor no es el que reparte el amigo. Hola chicos, yo trabajo en el correo. Ahí está. Andriani. Bueno. Es correo urgente. No ahora, sé. Perdón. La gente que. ¿Por qué no me estoy escuchando? Ahí estás. Está. Ay, sí. Se está viniendo abajo el micrófono ido, también. Sí. La gente que trabaja en otros correos no tiene una cuestión sindical, no conoce un trabajador de correo argentino, uno de Federal Express. Ayuden. Para. Lola, acabo de enviar el seguimiento. Quedamos aguardando respuesta. ¿Quién? Gracias, querido. El mejor amigo. Le pasó al mejor amigo. Ya, o sea, la respuesta que aguardamos es la del mejor amigo o la del correo. La de él, la de él. Okay. Hola, mi papá trabaja en Oca. Mándele beso. Bueno, ¿qué quiere que le dé? A ver, padre. ¿Le explicaste todo? Que yo pedí un topsito. ¿Por qué no le mandas un audio? Porque, ¿cómo hago? Porque no lo tengo al señor acá para mandar. ¿Le traes el teléfono de la radio a Lola para que mande un audio desde ahí? Esto es un montón. Lola, no pasa nada si vuelve a correo argentino. Tenés 24 horas para irlo a buscar el producto. ¿Por qué yo tengo que ir a buscarlo? Bueno, eso es otro. ¿Por qué no vas al correo mañana? ¿Por qué tengo que ir al correo mañana? Porque es una necesidad de urgencia, Florencia. ¿Cómo se llama? Yo laburo en el correo. Pásame el número. Bien, perfecto. Copiar y pegar. Manda. Y acá le estoy. Para. Eso me gusta, que la gente ayude, che. Oyente querido, ¿cómo te va? No sé si alcanzaste a escuchar. En breves palabras, sí, eso tendría que haber todo, estado acá. ¿Todo? Sí, no en yo, breves palabras. Para el museo, me quise comprar un topsito con un. Que viene en Instagram con un. Es un conjuntito. Es divino. Pero bueno. Sí. Y entonces yo pagué de más. Y cuando pagué de más, igual no llegó. Y me dijeron que era porque el viernes había sido feriado, pero ya estamos a jueves y no llegó. No llegó. Y en correo argentino, que recién me pasan el número de seguimiento, me dicen que acaban de venir y que no había nadie. Y es mentira. Es mentira. O sea, esto es. Yo chequeé los hechos con Pablo. Sí. Era mentira, estábamos acá. Y con acá. 17 adolescentes de 17 años que son testigos. Y 3 maestras. Entonces. Profesoras. Y 3 profesoras. Entonces, ayúdame. Enviar. Quedó muy largo. Me dice, ¿para qué me mandas el audio si te estoy escuchando? Claro, tiene un punto. Me dice, ja. Bueno, banquen. Bueno, pero también qué lento. Bueno, pero... El amigo tiene que agarrar el código, copiar y pegar en la computadora el correo. Buenas tardes, trabajo en paquetería de correo argentino. Pasame el número de seguimiento. Perfecto. Inmediatamente. ¿Le escribo él también? No, esperemos. Porque a mí lo que me gustaría es que se solucionara en este bloque, ¿me entendés? Y sería ideal que antes de las 4 de la tarde venga el camión del correo. Acá alguien me dice, no pasa el número del seguimiento porque si te cambian la entrega se lo van a llevar a otra persona. ¿Cómo? No, si yo puse el... Si aparte, ¿por qué me hacen DNI, esto? DNI, la cosa. Pero aparte ya está. Si ya no llega hoy, mañana... Que se lo roben, que vienen en bici que también. Que se lo pongan abuela al conjunto. Dale. Lola, mi viejo trabaja de tener amantes en todas las ciudades. Bien, bueno, ¿y una de esas trabajará en el correo o tendrá correo? ¿Qué tiene que ver? Yo no tengo contacto en correo argentino, pero tengo contacto con gente que te ajusta en No importa. Lo de las visitas falsas me pasó mil veces cuando tuvieron que llevar el DNI en pandemia. Obviamente siempre había alguien en la casa y ellos decían que no había nadie. ¿Y qué? A mí no me gustaría leerte este mensaje, porque no me gusta lo que dice el mensaje, ¿me entendés? Pero... Me... Es que... Ya empezó. En YouTube, en mayúsculas. No. Marina Server dice: ¿quién le va a robar una pollera y un top de 2 mangos? No. No me parece, ¿sabes, Marina? Porque uno también elige en dónde invertir. ¿Qué quieres que haga? Nosotros te lo van a robar. ¿Quién le va a robar un coche de 2 mangos, esta mugrienta? Y la vemos cómo se viste. Dios. También los oyentes, cuando no quieren ayudar... Este destrato... No te lo mereces. ¿Saben qué? Si llega, lo uso para el museo y lo pongo en subasta. Exacto. Lo subastamos aquí el día lunes. Mi abuelo se jubiló y tenía un amigo que trabajaba en un correo, pero no me acuerdo bien cuál. Bueno, chicos, ¿no? Bueno, rastreen esas amistades. Lola, no te quiero asustar, pero si hay múltiples consultas de un producto, se presume que es una estafa y lo devuelven. A mí con la presunción de... Sí, esta, no, mira... Mira. Ya tiene problemas con eso, tiene problemas más. Me rompa los huevos. A ver. Pero Florence, ¿qué hice? Si el correo te está cuidando. Ay, pensé que iba a decir. Si algo saben peor. Que va a salir desnuda con una pollerita y un topsito, no. Te cuidan. Pero me voy a poner una calcita abajo. ¿Qué quieren que me ponga, chicos? Jódanse si tienen 1 o 2 timbres. Yo cuando fui a la radio se me re complicó. Son 2. ¿Cuánto se te complica? Aparte, perdón. Y uno dice radio.
No, y además tenemos el aparato de domo, que es uno solo, con luces, que dice toque aquí. O sea, ¿qué más querés? Hubiéramos escuchado desde acá si hubieran venido. Sí, si hubiese escuchado. Había 200.000 personas y el timbre de domo suena fuerte. Y más, Juan tiene una cámara que en el cual ve la puerta. Juan, sí. No te he preguntado, no vino nadie, igual, ¿no? Sí, Juan, saca todo. No. Juancito, Juan, vos no habrás visto a nadie porque estamos armando un escándalo. Y si vos decís ahora, sí, vino un tipo y yo no atendí. Por favor, te lo pido por Dios. Estamos en la espera de los mensajes del seguimiento. Hola, Lola, querida. Hola, Juli. Sí, una pregunta. ¿Eso que te tiene que llegar es lo que nos mostraste el fin de que te compraste? ¿No es mejor que se pierda directamente? No dejes. No des lugar a esto, Florencia. Yo lo mostré. Entonces Marina Cerver tenía razón. Y me dijeron, ay, Florencia, qué bosta. No, pero también... Mira la mala calidad. No. Esta bosta se te va a romper. Pero también vos, Florencia, tenés que dejar de comprar cuando estás borracha. ¿Qué tenía? Exacto. Sí, ya sé. Dije, eso me va a quedar bárbaro. Esto, me voy a servir otro vino y lo pido ahora. Encima, lo peor que te puede pasar ahí es alguien excesivamente chabón, como es Nardo al lado. ¿Y Nardo qué te dijo? Que vos le mostrás y te dice, sí, está qué lindo. ¿Entendés? No, también Nardo, bueno, que se fije un sí, poco. Sí, te va a quedar lindo, te va a quedar lindo. No le importa, no le importa. Che, soy el único oyente resentido y vengativo. No van a escrachar a alguien, ¿sí? A hacer un rant. No es de Cobani, pero qué flor de culiados que son, ¿eh? No, bueno, no. ¿Cómo van a decir que fueron a una radio y estaban en vivo? Real. Son unos... deja. Yo te lo voy a, te lo puedo mostrar, Pablo, para ver qué opinas vos. No, si yo voy a ser honesto. Sea honesto. No, sí, sí. Se ve... Se... Yo lo que te pido... No tiene nada que ver conmigo lo que me compro. No tiene ningún sentido lo que encargue. Yo, a vos te hace falta urgentemente una persona cerca que te cuide. Casi te diría un acompañante terapéutico. A ver. Ah, no, no está mal, pero ¿por qué no se abre? Balón, ah, sí, eso se abre. Ah, es medio raro. Y para este. Pero no parece, en principio no parece de tan mala calidad. No, es muy... Ay, es horrible. Ay, no, ay, es horrible. No, no, no. No, sí, es horrible, es horrible, es horrible. Es muy feo, Flores. ¿Por qué? Pero vos no te podés poner eso. Pero me hubieses avisado que si yo me envuelvo en una sábana, si era la búsqueda. ¿No te parece un conjunto? Yo tengo que levantarme el sábado, después de la feria, planchar la camisa con apresto, llamar a la empleada doméstica, que lave las cosas a mano. ¡Yo! Bueno, listo, no tengo ropa. Porque aunque llegue, no voy a tener ropa ya. No, ya está. Ahora, si llega con este quilombo que estamos haciendo, tenés que usarlo lo el uso. Sábado y traerlo el lunes puesto. Y hacemos la votación. A mí sí. No me parece tan feo. Bueno, hagamos una cosa. Si llega, el lunes lo traes puesto también para que la gente vea. No me vayan a decir que estoy fea en el museo, por favor, que voy a estar muy nerviosa. No, pero no. Amiga, el sábado no te le decimos nada, pero el lunes te le decimos verdades. Bueno, ok. ¿Alguna mensaje? Chicos, no jodan. Están todos buscando, dando una solución. Y se dicen que no se va a lo del correo argentino. ¿Ah, no? No. Y a las 15:03 de la tarde. ¿Y ese paquete, Pablo? Bueno. Ya sabía, igual se veía ese, está bien, está bien. Lolita, soy repartidor de correo argentino. Te pido mil disculpas, vi el tamaño del tope, pensé que era por una muñeca, así que no, no. Lo dejé ahí en el depósito nomás. Aparte es como dos tules. Sí, un poco raro. Viéndolo en perspectiva, quiero decir que es raro. Ahora espera. ¿Sabes qué deberíamos hacer? ¿Qué? Si es que llega. Sí. Como hace la gente de los Martín Fierro, viste que va el Martín Fierro y al día siguiente, en nuestro caso el lunes, viene vestido igual. Bueno, tenemos sí. Tenemos que venir vestido como estábamos en el museo. Pero no me estoy sin... Sí, bueno, porque ahora vos me estás diciendo que yo voy a dar ocote. Bueno, esto es una búsqueda tuya. No puedo creer que no, ni siquiera hiciste un Zoom para ver. No, es que no podía abrir. Igual... Hay que verlo bien, hay que verlo bien. Hay que verlo bien. Linda peinada. Sí, sí, porque aparte es de noche, ¿viste? No hay tantas luces en el parque. Pero que si se ve, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Voy a tener las luces de frente. Lo que no sé es qué tan transparente es. No es transparente. No, porque voy a mostrarte otro. El otro es un cachivache, es un nylon chino lo que me mostraste. ¿Ese es? No, no es ese que te compré. No es. Si me habías mostrado otra cosa, no, Florencia, no. ¿En serio compraste eso? Y dije, es acá. Es verdaderamente una cortina de carnicería estampada con rosas. No, no se puede. Que eso también me lo hizo Julián. Me dice, ¿pero qué tiene rosas? Y le digo, no, son como unas manchas. No, son rosas. Son rosas, claro. Está bien. Últimos mensajes. ¿Qué necesitan lo del correo? Dos flechas que diga, deja acá el paquete, che cornudo. Ay, exacto. ¿Por qué es tan difícil? Exacto. Chicos, no es una nave espacial. Dame choca lenta. Y yo pagué 11.000 pesos por el envío. 11.000 pesos sale esto, chicos. Sí, 11.000 pesos vale eso. Ahora hubieses dicho, bajamos, comprate la Leituzango. Y
te lo envolvíamos, te lo cosíamos atrás. Yo te aseguro que le te sangro hasta esto. Pero te lo aseguro, sí, claro. Pablo. Sí, claro. A ver. El chabón que siempre está puntual para hacer el chiste con Pablo es mi ídolo. Ahora, Pablo, yo te voy a hacer una consulta. Vos, de casualidad, tenés ahí la compra de Lola, de casualidad, ahí, ¿no? ¡Ah, no! ¿Y esa poronga? No, chicos. Estuvo bien buscado, estuvo bien buscado. Mal porque una mala palabra al aire, pero estuvo bien buscado. Nos están diciendo, si hasta mañana no llega, o sea, si no llega para el museo, haya sido un agosto, no le compra. El lunes se escracha. Sí, con sí, nombre de todos. ¿De qué me estás jodiendo? Desde el tipo que maneja el camión del correo argentino. A la Yeye cordobesa, que yo lo era, ¿me entendés? Ahora, perdón. Yo no sé, quiero ser honesto. Me voy a tratar de comprar otra cosa. Yo no sé si me da más miedo que llegue o que no llegue. Yo no pensé que... Porque sabes que tengo miedo. Eso es tan plástico que quizás las luces del escenario te lo derriten. Mirko, si yo te lo paso la foto, ¿vos podés ponerla en Sucesos TV para que vean? ¿En Sucesos TV? Sí, en el OBS. Se re asustó. Pasa que estaba operando vos, yo acá lo tengo sacado. Pero pues, podés sentarte en mi compu, Mirquito. Pero, bueno, sí puedo. No está tan seguro, pero vos mandásela. Sí, de última me ponen ahí. ¿Quién te llama ahora, Flor? Ya estamos al aire. ¿Qué puterío es este? Está, pará. Ay, mi peluquero, el Fran Di Martino, dice, no, si te vas a poner una bosta, venite más temprano a peinarte. Sí, porque que te haga algo que desvíe toda la atención al peinado, ¿me entendés? Para que la gente no te vea. Sí, es que me hago el pelo muy grande. Yo lo voy a mostrar, para mí no era tan feo. Aparte, ¿no te ibas a poner un pelucón? Sí, para que tengo que tapar el hombre local. Bueno, no tapemos tanto si finalmente es una porquería y no ha llegado. Lo pasé a vos, Pablo, sí, no sé cómo hacer. A mí. De última en el corte vemos cómo lo ponemos. Sí, a ver. ¿Por qué te pasa eso, Lola? Porque habiendo un montón de locales de ropa en toda la ciudad de Córdoba y alrededores, la señorita quiere ir a comprar una bosta, porque debe ser una bosta, a Buenos Aires. Te cabe. Chicos, de ninguna manera fue un tema de búsqueda de en Buenos Aires hay mejores cosas que de acá. No hacía tiempo de ir a comprar acá. ¿Sabes por qué te pasa? ¿Sabes qué sos vos? Una tilinga. Una vaga. Porque podríamos haberte levantado un poquito más temprano. O a la salida de la radio, que te vaya a tener tiempo. Bajabas, porque acá el seto está cerca, en tu autito. Estacionabas. Frena. Recorrías el centro buscando algún vestidito. Yo cuando salgo de acá me queda el tiempo libre, Pablo. Te queda más tiempo, dije yo. No tiempo libre, dije más tiempo. Por ejemplo, que el mío. Mira, hijo de puta. Que estoy acá 2 horas más. Por favor. Recorriendo Alberdi. Gráfica, el vino. El esto, el otro. Y ahí, no, fuera de joda, lo vi, me pareció que era lindo. Tenemos respuesta del correo. Bien, atención. Del hermano, del amigo, del que trabaja ahí, del de los paquetes, ¿de quién? Del que labura en el correo. Bien, perfecto. Y nos dice, atenti. Directa, sí. Ahí estaba viendo que te lo llevaron. Este hombre. Está en la sucursal de Colón y General Paz, donde tú, Julián. Ah, y si quedas tibio. Con este número de pieza. Pero para, pero no, para. Pero ella no quiere ir a buscarlo al correo. Ah, oyente queridísimo. Querido. ¿Cuánto te agradezco este número? Pero yo te cuento. No, marcaron como que vinieron y no, porque nosotros estábamos acá 30 personas en la radio y nunca vinieron. No, nada. Entonces, ¿esto quiere decir que no lo van a traer? ¿Que yo tengo que ir hacia allá? Porque ahí te culean. No, es que quizás, ¿sabes qué? No te lo traen hoy ni mañana. El lunes. Y ya está, porque hacemos un asado, Pablo. La segunda visita es cuando es. Que tenga cuidado, porque con lo que pagó de envío le alcanza para pagar la plaza de estacionamiento nada más si tiene que ir a buscarlo. El universo se complotó para que no te pongas esa bosta, Flor. Pero si no la vieron todavía. Hola, Lola. Te lo busco yo. Estoy en un taxi. No, mentira. ¿Pero se puede? No. No, creo que no se pero puede. Pero sin documentos, sin nada, no va a poder. No va a poder. Le agradezco desde el fondo del corazón. Avísenme si han subido lo mío. No lo subieron, ¿no? No, estoy intentando comunicarme con alguien que sepa. No te preocupes. Igual tenemos que hacer un corte porque en el próximo bloque va tu bloque. Pero bueno, gracias. Dice, te conviene no buscarlo para que vuelva al local y te devuelva la plata. No creo que me devuelvan la plata, chicos. No, a este ritmo la relación está rota. Completamente rota y ya le dije, che, y yo que pagué el coso express, le digo, no me pueden devolver lo que pagué. Ahora, aparte, no puedo hacer nada con eso. ¿Qué tal si hacemos esto? A ver. No lo buscamos. Corta, Pablo. Vos, el chiquito Rick. No lo buscamos. Y si llega, hacemos oídos sordos. De tal manera que el correo se ve obligado a enviarlo de vuelta. Y mientras tanto, nosotros hacemos un regio bloque escrachando hasta la última persona viva de ese local. Hacemos un recorte posterior, lo subimos a las redes sociales y que todos los oyentes pongan me gusta y comenten arrobando el lugar.
hacemos esto? No sé si son emprendedores. Pues si son emprendedores, bueno, están emprendidos como el orto. Sí. Así te lo digo. Y te digo más. Y usamos el siguiente bloque para que todo el mundo vaya a Google Review. No. Y le deje una estrella, hijos de puta, no, ladrones, choros. No. Y es inmundo, compró una tela mejor, acá venden cosas mejores en Córdoba. No. Y arruinamos un local para siempre. No, yo estoy para eso. No, bueno, no estamos para eso, tampoco yo así. Yo estoy para eso. Y nos comunicamos con gente, colegas en Buenos Aires, que repliquen la noticia. Hasta que no salga en La Nación Más, no vamos a parar. No sé si quiero salir en el diario, Pablo. No quiero, no quisiera. Acá alguien le dice, IG del correo en donde te culean. No, es una forma. Es Colegio General. Estoy a media cuadra del correo, vemos de retirarle y lo llevo por la radio porque tengo que ir ahí a las 8. ¿Cómo? ¿Quién? ¿SJ? Es el nuevo operador. Ah, Rocola. Sí. Rocolo. Pero ¿y qué? Te paso el pero el, no te lo pueden entregar. No, escucha, ya sé lo que tenemos que hacer. Escribile al oyente encargado de la paquetería y le decís, mirá, va a ir un operador llamado Rocola a retirar un paquete mío. Y la primera persona que se presente llamado Rocola le va a tener que dar el paquete. Tenemos respuesta del chico. Bien. Del correo. No. ¿Qué corta. Dice? Si te lo llevaron, no. No. No sé si tendrá dos visitas, como me marca acá. Ah, no, dos veces encima. No. Están cagando por Pero todo. Si no te dejaron aviso, espero mañana. Ponele cartel que es una radio. Dice... Radio Sucesos. Pero es enorme el cartel, ¿eh? Enorme. Y también en la información que mandé, pero no lo trajeron, oyente, no lo trajeron. Estábamos acá. Escucha, pregúntale si puede ir alguien ahora mismo, si él está en la paquetería. Perdón, amigo oyente, gracias. No quiero. No vinieron, pero saliendo de eso, con este número, ¿puede ir otra persona a retirarlo? Explicarle que es un operador de la radio y que estamos en vivo y que lo vaya a retirar ahora. Yo no sé si le creo a este hombre también. Ah, Rocola, no le creemos, bueno. No lo conocemos. Sí, es verdad, no lo conocemos a Rocola. Y es operador. Entonces está. Viene, ingresa Rini. Perdón, sí. Hace poco entró a trabajar. Yo Bien. Lo conocí ayer, a Rocco. Bien, y confiamos en él. No, pero. Bueno. Ah, ok. Pero aparte, pará, es algo que nos dicen. Están las cámaras, chicos. Pueden tranquilamente demostrar que no fueron. Bueno, ¿qué vamos a llamar al fiscal de turno para hacer todo este quilombo? Dice. Tenemos más mensajes. Y si no, devuélvelo. Y devuelve lo que compraste en Mercado Libre al toque te devuelven las plata. No es Mercado Libre. No, no es Mercado Libre. Y no lo quiero devolver. ¡Quiero que cumpla cada uno con lo que prometió! Bueno, no te pongas mal. No, y no. ¡Yo pagué! Está bien, pero ¡pagué! Si... Está bien, pero si vos te pones mal, no solucionamos nada. Es lo peor que yo le puede decir a otra persona. Pero, a ver. ¡Devolve! ¡No! ¡Lo pedí! ¡Me mintieron! Bueno, ¡y tienen mi dinero! Está bien, pero ya te dijeron que el dinero no te lo van a devolver. ¡No puede ser! Bueno. Por eso siempre ganan los malos. Porque, ¡ay, nos damos por vencido! ¡Que se cumpla! Yo no tengo que hacer más nada que quejarme. Porque ya hice todo lo que tenía que hacer. Eso es cierto. Pagué, escribí, reclamé, hablé con gente del correo. Mandaste print de pantalla. ¡Basta! ¡Que justicia! Para esto sirven los medios de comunicación. Si no pedimos justicia a nosotros, ¿quién? Esto está, ¿sabes qué es esto? La mafia del correo. Y si está tu nombre, no puede venir ninguna otra persona. Bueno, me dice acá, bueno, anda a cagar. También el oyente de la paquetería no sirve para un carajo. ¿Esto quiere decir, perdón, oyente, que no van a venir? Ya no vinieron, pero que no van a venir, en serio. Estamos con las cámaras acá. Te juro que no vinieron. Nos marcaron 14 y 21 horas y estábamos todos acá. ¿Ya está? O sea, ¿eso queda ahí? Pregúntale si en todo caso puedes retirarlo mañana a la mañana. No puedo mañana a la mañana. Bueno, Pablo, Florencia, no puedo. Pero hacete unos minutitos. Tengo un abogado, después tengo que ir. Ah, bueno. No puedo ir yo tampoco. No puedo ir a otra persona que sea yo. Y si voy yo con tu documento, pregúntale. Si va alguien con mi documento. Tampoco preguntes, tan como una estúpida. Porque le grité recién. Tenés la autoridad para preguntar. Le grité recién también. Tiene que estar firmado con tu autorización y alguien lo puede retirar con tu documento. ¿Qué Mirko es de legales? Escríbanos. Es legales, Mirko. Muy bien. Ahora, ¿pasaste de CM a ser legales? Sí, hago de todo. El escala en esta radio es rarísimo, ¿cómo funciona? ¿Que sabemos algo más? ¿Tenemos algo más? Todavía no de ahí, pero los oyentes están que trinan. No podemos llamar al correo, a ver cuál es el número del correo, lo vamos a hacer de casa. Es un 0800, Pablo, un 0800, pero si acá estamos hablando con un chabón que está ahí. Bueno, pero se ve que el chabón tampoco maneja nada. Para. Y el resto... No es Mercado Libre, no me van a devolver nada. Qué difícil, aparte, ¿para qué jode que... con lo de devolver? ¡Nos queremos devolver, amigo, date cuenta! Dame que le mando yo el audio. No, Pablo, no le grites. Bueno. ¿Entonces no lo quieres mandar? No, sí, no, bueno. No voy a gritar.
Está escribiendo. Ay, a ver, esperemos entonces. Chicos, el calor que tengo. Sí, Juan, prende el aire. Tampoco es para que la gente manden que los caguen privatizando. No, no, tampoco no es la nos búsqueda. Subamos a esa. No, no estamos yendo por ese lado. Voy a abrir un poquito el mensajero hasta que llegue. A ver. Lola, si te sirve, yo recién pasé por el correo, ya me culieron a tu nombre, así que vos pasarías a buscar solamente el paquete. Hijo de puta, acabo de tomar café. No, no, tampoco. Tenemos al oyente. Un poco, sí. Me dicen, Lola, yo no estoy en la sucursal, no laburo ahí, sino de una. ¿Y entonces nos mintieron todo este tiempo? Para. Mira, la verdad, yo te pido mil disculpas si la tonalidad es rara, estoy muy apenada con esto. ¿Vos me estás diciendo entonces que nosotros yo no tengo... te pagamos el sueldo? ¡Pablo, no! Perfecto, no, basta. No, perdón, me dejé llevar. Perdón. Estamos re nerviosos con el tema porque es la ropa. ¿Vos me estás diciendo entonces que... ¡Privatización! No tengo más. ¡Privatización! Te pido mil disculpas, está justo pasando una gente acá de la... Es una marcha, decirle que es una marcha. No tengo más nada que hacer, entonces ya se lo queda el correo. No, no se le puede quedar el correo. No puede ser que el correo se quede con las cosas. ¡Te da la ropa, hijo de... No. No puede estar pasando lo que... ¿Entendés? Esto. Porque aparte también, uno... ¿Qué pasó? Tenemos al otro amigo, mi amigo, ahí dice, ¿qué onda? Recién responde el otro que tenemos en el correo. Bueno, qué lenta, que está. Y las, no anda el wifi en el correo. Le vamos a mandar al otro entonces, para, Nahuel. Nahuel, querido, mantenenos al tanto. Escúchame, hay otro oyente que ya agarró y tiene el número de la no, cosa no acá. No trabaja en paquetería, nos mintió. Si te lo envío, eso ayuda porque al parecer... Yo quiero saber, te estoy escuchando. No hace falta el audio. Listo. Bien, perfecto. Tampoco porque también te estoy escuchando, me mandan. Bueno, la gente también. No me están ayudando. No, no ayudan en nada. Si no especificaron cuál de los dos timbres tocar, está bien lo que les pasó. Hay un solo timbre. ¿Entienden? Que aparte buscan la manera en que la víctima sea más víctima. Sí. La única negra, 60 lucas abajo, soy yo. Sos vos, Florencia. 61, perdón. Y porque sin, eran 11 de envío. 11, sí. Y sin qué ponerme y estafada. Estás 61 lucas abajo, en bombacha, en la plaza, comiendo una paloma. Que no puede ser que todas las historias terminen igual. Ay, Dios. Pero Lola, eso es más viejo que el agujero del mate. El correo nunca va y te lleva ningún paquete. ¿Qué hacemos entonces, chicos? No usamos el correo. Listo, no. Cada provincia tiene sus propias cosas. Claro, ¿qué hacemos? Busquemos, seamos un poquito más sensatos también. Flor. ¿Qué? Correo argentino es una porquería. Nadie lo usa. Tienen re pocos empleados. Entonces te ponen como que te visitaron, pero no te visitaron un carajo. ¿Y de qué manera? Todo esto es culpa mía. Igual, quiero quebrar una lanza a favor del correo. Mira qué día. Yo que a veces compro libros y por definición los trae el correo argentino porque vienen de afuera. Viene el hermoso señor del correo con su bolsito, me saca el libro, me lo pasa por la ventana, ya me conoce y siempre me ha llegado bien. Quiero decir esto solamente a favor del correo. Una cosa. Sola mina diciendo, pero conmigo darte es divino. No, pero. Divino, Juan. Es para defender conmigo. Una institución pública de las pocas que quedan. Una cosita a favor del correo. Mínima, ¿eh? Esta es la oportunidad de que el correo diga, ¿ven? Es cierto. Funcionamos. ¿Entendés? Eso es cierto. Esto es lo que es. Soy la última peroncha en los medios. ¿Entendés? Por favor, que no me pases tú a mí, mínimamente. Sí, sería raro que pases justo en esta radio. Estamos viendo la oportunidad de esto. Vamos, Lolita. Te pones cualquier cosa y total te va a poner ropa. Es lo mismo. Te pones cualquier cosa y ponemos una alcancía en el ingreso de la cena. Cada uno tiene que poner 2 lucas, 3 lucas. ¿Por qué? ¿No? Queda más de 60 lucas arriba y encima bien vestida. Dice, lo que puedes hacer si quieres realmente recibir esa ropa es escribir que X persona con nombre, apellido, DNI puede retirar tu pedido con una autorización. Pones tu nombre, apellido, DNI, fotocopia de DNI, te vas a un escribano. Bueno, no, un escribano público. Jodiendo. A esta hora no vamos a conseguir. Todos esos datos tienen que estar escritos en la misma hoja de la fotocopia del DNI y tienen que estar sellado y firmado por el escribano público para que puedan ir a retirar. Bien. Tienen que apostillarlo también. No, pero no, Mirko de legales. Mirko, estás muy en la trama de los legales. Dios, no sé, Pablo, bueno, no sé qué crees que haga. Segunda opción, ¿no tendremos un escribano cerca que esté escuchando, que pueda pasar por la radio a certificar que vos me das a mí un poder? No, mejor no. No. Mejor no, porque me caigo en cana yo, Pablo, también. No. Recién salgo del correo, había un gordo vestido de velador. Creo que era tu envío. No, no era tan feo. Tampoco sea tan mal. No era tan feo.
Mi cuñada es escribana, ¿necesitan que vaya para allá? No. Detengamos en algún punto. Ya cuando entra un nos escribano. Tenemos que frenar en algún punto. Vamos a hacer un corte. Hacemos un corte, yo ya perdí. Estoy sí, hay que triste. Hacer un corte. Hacer re un corte. Triste, Pablo. Realmente triste. Pero no tenemos. Yo tengo la esperanza de que el amigo de Nahuelito algo resuelva. Porque el que trabajaba en paquetería para mí nos mintió y nos está haciendo pasar toda esta desgracia humana gratuitamente porque nada resolvió. Sí. Perdón, me acabo de fijar ahí en las cámaras de seguridad y no se ve nadie que vino. Ah, llegabas a decir que había venido alguien, sí, pero te ibas a zapatear. No, porque nosotros tenemos, apenas tocan el timbre, saca una foto de quién toca y no hay nadie. Cuando vos decís revisé las cámaras, significa que la revisaste, había un tipo del correo y vos borraste esa foto porque eso queda guardado en la CPU aunque vos pongas eliminar de la papelera. No había nadie. Perfecto. Ariel Salio no nos podrá dar una mano. Adelante, Ariel Salio. Ariel Salio también, no sé si estás por ahí. Para, porque el otro chico me dejó de responder. ¿Nahuelito? Nahuelito, no, Nahuel estaba esperando a su amigo. Pero el otro, el doctor Nagy, no vamos a llamar abogados, chicos, por esto. Pero ¿dónde estaba el otro? El otro me dejó de responder, al que yo le hice la pregunta. ¿No podemos llamar a Membri? justo ese es el que no. No sé cuál es el que no. No, sí. Lo amamos, Membri, pero está como muy urgente para Pablo. A ver. ¿Y de qué manera? Tengo una para vos, Pablito. Pablo, ¿cómo quisiera ser correo argentino para tocar esos dos timbres? Pero no tengo dos. Sí tengo dos timbres en mi casa. Conflictos, chicos, están boludeando. Bueno, pero deja que beboteemos un poco en el medio del conflicto. Urgente, dicen acá. A ver, atención. Flor, yo tengo gente adentro del correo que me puede dar el paquete con la foto de tu DNI nomás. No. Así que avísame. Y la de la tarjeta, no. No caigamos en esto, Florencia. Ay, menos mal que estás, porque yo ya amo. No. ¿En cuántas más estafas que? No, por supuesto. Hay gigas en los servidores de TikTok y en Instagram de gente que está filmando a Correo Argentino llegar a la casa, se bajan y dejan el aviso de que no había nadie con las cajas guardadas en los camiones. No. Chicos, son una voz. Queremos decir algo, son supuestos, ¿no? A nosotros no nos consta de lo que está saliendo acá. Y aparte, aquí no dejaron ningún aviso, eso es extraño, que acá te pasan un papelito marcado con lapicera, primer aviso, y acá no quedó ni el papelito. No quedó el papelito y a mí, en el mail me aparece primer aviso, pero el chico del correo acá me dijo que pusieron que vinieron dos veces. Bueno, también el correo no se ayuda. No se ayuda. Está escribiendo el chico del correo. Está súper También es cierto que podrían resolver, incluso el que chatea con nosotros, que lo resuelva más rápido, amigo. Hace 40 minutos de bloque, no lo podemos resolver. Y si están ahí con el paquete en la mano, también veamos otra manera. No correrá la siguiente situación. No estarán todos en el correo escuchando la radio y cagándose de risa a costa nuestra. Y no debe haber un gordo con mi minifalda, sí. No me gustaría. Riéndose va a llegar con olor a culo. No me gustaría que estuviera pasando esto. Urgente, ahora todo es urgente. Si lo compraste en Capital, yo estoy a 90 kilómetros de Capital. Me los hago tranquilamente y voy y te reclamo lo que sea. ¿Cuánto le querían? ¿Cuál hay? Nos paramos a mano acá frente al. Gracias, mi amor, pero no, está acá en Colón y General Paz. Tenemos del primer chico. Atención, información en directo desde Correo Argentino, sucursal Córdoba. A saber. ¿Sabes lo que pasa, Lolo? No. Yo laburo en la sucursal de Juan B. Justo. No, pero no si puede. Si laburar ahí, te lo llevo yo. No. Bueno, pero no puede levantar un teléfono. Chicos, no hay una amistad, nadie que pueda ayudarnos en algo. Por favor. Pero soy el que más información tiene. ¿Sabes dónde estás? ¿Sabes dónde está el número? Te estamos diciendo que nadie vino. ¿Qué hacemos? No hay una comunicación interna entre la sucursal de Boulevard San Juan, no sé qué dijo, y la central. No hay un teléfono directo. ¡Un numerito! ¿Qué dicen acá? Me dicen, chicos, conozco a alguien que trabaja. Vamos, a ver. Hola, chicos, ¿cómo están? Una consulta. Pares acá. Chicos, conozco a alguien que trabaja en Correo Argentino, pero de Río Tercero. Lo conozco medio de cara, pero con el DNI y el número de seguimiento, acá en Río Tercero lo podrías retirar. Pero no, señora, pero en Río Tercero. El menos que. También no ayudan, ¿eh? No, la verdad que. Ya está, por. No, y siento que no hemos logrado nada, eso es lo que me da más. ¿Y qué me pongo? Más pena. Ojo, existe la posibilidad. Ah, no, ya te dijeron que no, porque ya marcaron dos avisos. Claro, no va a llegar mañana. Esto nos demuestra que los contactos para favores son una bosta. Sí. La verdad que eso antes no pasaba. No, uno llamaba uno a alguien. Tenía un buen contacto. Y la gente decía, yo te lo soluciono. Claro, viejo. Se ha perdido la persona que antes decía, ¿sabes qué? Yo te lo soluciono. No existe más esa persona en el mundo. Chicos, un día gris. Y yo no tengo ropa. Habiéndola pagada para el museo.
¿Y si compramos algo ya en un lugar más cerca que te lo manden, me entiendes? ¿Alguien sabe de algún conjuntito así como de...? Claro, alguien que tenga un emprendimiento que esté escuchando. ¿Lo pagamos? Y se lo compramos, por supuesto, pero el tema es, ¿me entendés? Llegar. Y perdón, quizás esto está mal porque he tirado tanto de la soga, ¿no? Pero un remerón de Rock and Films... No quiero ir de remerón. Bueno, pero... Quiero mostrar, fíjate, mis curvas. Le decimos a Marito que mande la remera más grande que tenga y te atas un cinto para que te marque la cintura y las curvas. Y quizás un cinto acá en la cintura y después un cinto en la pierna para que te marque la cola. No está mal, pensalo. Quiero mostrar mis curvas, Pablo. Bueno. ¿Es un pecado? Estoy ofreciendo soluciones. Deja de querer vestirme como vos. No, y ya sabes qué, cinto en la cintura y cinto en las piernas. Y después un tajo, un costado de la remera. Para que se vea la claro, profundidad también. Claro. Pensalo, una buena estampa. ¿Y la mama? ¿Cómo marco la mama? Le ponemos un cinto arriba de la mama y uno abajo. Un matambre. Va a quedar medio matambre, sí. Hacemos un pequeño corte en el próximo bloque, veremos, porque a la vez, si la gente anda por la vida no haciendo lo que corresponde, tal vez también nosotros tenemos que dejar no de hacerlo, nada. Pequeño corte, perdón por este bloque tan personal. Y a la vuelta veremos. No, pero nos hemos comprometido todos en una causa, no, que viejo, no está mal. Y cómo no, ya volvemos. Basta, chicos. Por las sucesos. Por las sucesos. Atención, amantes del pomelo. La nueva Fanta Pomelo llegó con toda. Mirá, está tirándote onda. ¿Ya conoces sus encantos? No te preocupes. Fanta Naranja no tiene celos de la nueva Fanta Pomelo. Fanta sabor pomelo, bebidas en alcohol clasificada con sabor pomelo. Exceso en azúcares, exceso en calorías. Fanta marca registrada de Coca-Cola Company. Continúan todas las promos y descuentos en las farmacias del Hospital Italiano. Antiácidos hacia top 30% off. Cremas Nivea, Dove y Shampoo Johnson 35% de descuento. En octubre seguimos sumando beneficios en las 10 sucursales de las farmacias del Hospital Italiano. Oportunidad única. Blotting extiende el 2x1 y en 12 cuotas sin interés. Compras el material, la instalación es gratis, con 15 años de garantía y en 12 cuotas cero interés. Soluciona para siempre los problemas de humedad en paredes y techos. Con Blotting, renovás tu casa, renovás tu vida. Blotting. En Guantes Blancos somos especialistas en limpieza integral del automotor. También cortinas y alfombras, tratamiento ignífugo. Conoce más en guantesblancos.com. Avenida Carafa 2864, teléfono 480-0020. Campo Argentino, carnes premium, ahora también verdulería. Consulta ofertas y promociones semanales en @campoargentinocba o visítanos en nuestras sucursales de Alto Alberdi y Barrio Los Pinos. Campo Argentino, del campo a tu mesa. Okinoy, empresa líder en fabricación y distribución de motopartes y motocicletas. Venta de repuestos y accesorios. Okinoy es innovación y confort en cada detalle. También disponemos líneas de motos y bicicletas eléctricas 100% ecológicas. Okinoy es un fuerte compromiso con la industria nacional. Cooperativa Horizonte, 42 años de trayectoria y 19.000 viviendas sociales adjudicadas con este sistema único en Latinoamérica. Sin requisitos de ingreso, antes de adjudicar, aportás lo que podés. Vos manejás tus tiempos. Elegís entre 5 tipologías ampliables que van desde un ambiente a 3 dormitorios. También elegís dónde vivir. Después de adjudicar, cancelás la vivienda al estricto costo actualizado. Y si en el camino se presentan dificultades económicas, un rostro humano y amplios mecanismos de flexibilidad te van a contener. ¡Vamos! ¡Decidite! ¡Es hoy! La casa propia es un proyecto impostergable en la vida. Horizonte, los pies sobre la tierra. Rock and Films, remeras y buzos con estampas de autor. Visita nuestra tienda online www.rockandfilms.com.ar. Más de 600 diseños propios de bandas y películas de culto. Todos los medios de pago. 6 cuotas sin interés. 10% de descuento por transferencia. Envíos a todo el mundo por Andriani o Federal Express. Nuestros diseños son exclusivos. www.rockandfilms.com.ar. Perfiles Come Chingones. Hierro, chapas, caños, herrajes, máquinas, herramientas, automatizaciones, PPA y 1000 productos más. Perfiles Come Chingones. Tenemos cuota simple, 6, 9 y 12 cuotas y crédito Mancor, todas las tarjetas. Perfiles Come Chingones. Maestro Vidal, 1567. En Zárate Más cumplimos años.
llévate tu baño con el combo de sanitarios, griferías, cerámicos y pegamentos en 12 cuotas sin interés de 48 mil pesos con Naranja X. Y como si fuese poco, te regalamos los accesorios. Seguinos en Instagram como @ZárateMateriales. Zárate cumple más. Lo bueno de construir. Estudio Jurídico Dr. Moreno Aratano. Contamos con la mayor experiencia para resolver tus problemas en derecho laboral, despidos, suspensiones, accidentes y enfermedades de trabajo, derecho de familia, divorcios, división de bienes, cuota alimentaria, derecho civil, declaratoria de herederos, sucesiones, derecho previsional, jubilaciones, pensiones y más. En Instagram, Estudio Jurídico Moreno Aratano. Sí, sí, esa voz. ¿Todavía estás tratando de vender tu auto? En Tutú Automotores nos encargamos de todo, porque somos los que más sabemos de compra y venta de autos en toda Córdoba. Vení a Tutú, deja tu auto y no pierdas más tiempo y plata. Más información en @TutúAutomotoresSAS o vení a Avenida Las Malvinas 3500. Tutú Automotores. Ya nos conoces. Tómalo como quieras, de Toro. Toro con soda, con tu gaseosa favorita, con jugo, con melón o con lo que quieras. Anda hoy mismo a tu comercio amigo y llévate el combo que más te guste. Tómalo como quieras, la promo de Toro que más vas a disfrutar. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. El intendente Daniel Pacerini dejó inaugurado el CPC número 17 en el histórico barrio General Paz. Un espacio que a través de la descentralización administrativa y operativa del municipio llevará soluciones a más de 20.000 vecinos de la zona este de la capital. Escuchar y atender las necesidades reales de la gente siempre fue nuestro compromiso. Hoy hacemos realidad un largo anhelo de los vecinos, sumando un nuevo CPC en nuestro camino hacia una ciudad cada vez más descentralizada. Seguimos construyendo una ciudad con presente y futuro. Córdoba Capital. Tu bar de encuentros es Mona Lisa. El clásico de Nono llegó a Córdoba. Vení a conocer nuestra cocina abierta. Te esperamos para desayuno, almuerzo, merienda, cena y coctelería de autor. Mona Lisa llegó a Córdoba. Abierto todos los días desde las 8 a.m. Búscanos en Instagram como @MonaLisaBarCBA y vení a visitarnos a Crisol 305, esquina Chacabuco. Tu bar de encuentros es Mona Lisa. Siempre en Nono y ahora también en Nueva Córdoba. Para los que viven pensando en un futuro mejor, Caruso Seguros, seguros de vida. Visítanos en tu sucursal más cercana o consulta con tu productor asesor. Caruso Seguros, tu segura compañía. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos 0800-666-8400 o www.ssn.com.ar. Los Ahordano Inmuebles. ¿Querés vender tu propiedad? Nosotros también. Ventas, alquileres, administraciones, asesoramiento jurídico. Trabajamos con los mejores desarrollistas de la ciudad. Los Ahordano Inmuebles. Armenia, esquina México. Teléfono 3512-455444. La solución a todas tus necesidades en vidrios en un solo lugar. Vicor, vidriería de obra y particular. Espejos, muebles, divisorios, trabajos a medida garantizados. Vicor Vidriería. Llámanos 461-5794 o visítanos en Avenida Armada Argentina 580. Vicor. Frenos Córdoba te presenta una promo imperdible. Si vas de parte de Sucesos, conseguís cintas traseras y rectificación de campanas a 90 mil pesos. Visítanos en Avenida Juan B. Justo 3665 y aprovecha esta promoción única para vehículos nacionales y medianos. Frenos Córdoba, 3513-635385. Facebook e Instagram, Frenos Córdoba. Basta, chicos. Basta, chicos. Bueno, chiquis, última media hora de este programa. Les pedimos mil disculpas por hacerlos parte también de problemáticas personales. No, bueno, pero no estuvo mal porque también hemos descubierto que esto le pasa a mucha gente. Le está, Florencia, pasando mucho. Este es un mal que acecha a muchos, che, ¿me entendés? Es un mal que aqueja al país. Y tengo, es que tenemos, no nos va a dar el tiempo. Tenemos audios, dos audios del chico del correo. Y te digo más. ¿Qué? Yo no sé si vos estás preparada para esto porque se pondrá en juego tu gusto. Mi gusto con vino encima. Se pondrán en juego para mí es tus lindo decisiones estéticas. Porque si la gente va a Sucesos TV, ¡ay, Dios!, voy a poner la foto del vestido y voy a habilitar una encuesta ya mismo. Pero sean honestos. Sean honestos. Pará, igual ahí lo tenés en color blanco. Esto era en negro.
No ayuda en nada, no cambia nada. Bueno, ok, está bien. Voy a poner. Imagínenlo con el pelito largo, como alguito ahí y demás. Fíjense, Sucesos TV en este momento van a subir la ropa que era. Las opciones van a ser. La encuesta dice, el vestido de la conductora. Opción A, camina. Bien. Opción B, es completamente ordinario. No digas así. Ordinario. No pongas ordinario. Puse, es completamente ordinario, en mayúsculas. Porque viste que uno cuando ve en las redes las cosas también. Se habilitó la encuesta y en este momento, lentamente, el otro Suceso camina, TV, o sea, ¿no había una opción? ¡Qué lindo! Camina. Como si uno quiere ser generoso, camina. Bueno, lentamente, está bien. Lentamente. Sí, subí, ponelo. Lentamente va a ir apareciendo en el medio de ambos. No, por supuesto, sí. Sucesos TV en YouTube. Mira cómo suben ahí los números. Ay, lo saqué, lo pongo. No, pero, lo puse, ¡Pablo! Es que me da un poco de vergüenza. ¿Por qué te da vergüenza? Pero si no, a ver, chicos, bueno. Va a aparecer lentamente. Cuando aparezca del todo, presten atención y no escatimen opinión respecto, porque también es una transparencia. No, y sean... O sea, no basta con lo que se ve, sino que encima es una transparencia. No, pero acá está bien lo que dice Marina, que previamente me mato. Dice, dejen de votar ordinario si no apareció todavía. ¿Entendés? Porque no están ayudando, chicos. Acaba de aparecer el vestido completo en dos partes, porque no es un vestido, en YouTube. Eli, no lo veo tan mal. Yo voté camino porque pensé que era Lola de la foto. No soy yo, es la modelo. A mí me va a quedar un poquito más ajustado. Es la modelo. También tengamos en cuenta eso, que puede explotarse, porque ella se compra ropa que después se le explota, no sé por qué razón. Porque yo fluctúo. Dios me libre. ¿Entendés? Va a aparecer un ternero, corta todo. ¿Cómo? No te pueden decir ternero. Hay un punto que hay que detenerse. Que si ya la comparación es con un animal. Aparte. Oyentes. Yo los conozco. A mí me necesita ternero, a mí. Chicos, no hay uno que baje del XXL. Entonces, quiero que, igual quiero que sepas. Reba, ponen ahí. Es lindo. Para sorpresa mía, con 81 votos. ¿Qué te estoy diciendo? Está peleadísima la encuesta. 53% dice en este momento que camina. Y muchísimos diciendo completamente ordinario. Un dálmata con tiroides. También hay que decir que son para la maldad son precisos. No sean tan. A ver. Me encanta Lola, va como piña. Es re lindo, bueno. ¿Qué les pasa? ¿Qué les estoy diciendo? Igual, perdón, esto es un segundo. Juan, sácame la cortina y apágale los audios a Lola. Tampoco le mientan, ¿no? Yo entiendo que está pasando un momento difícil. Tampoco es para mentirle, volvamos. Aparte me parece que Remil acentúa mis curvas. Sí. Mi camino de las 60 curvas. Ahí, ¿me entendés? Sí. Esta cosa Nati Peluso que manejo yo. Es raro también la búsqueda de que es medio polerita ahora que estoy viendo. Es cuellito alto. Ay, eso es un horror, no lo había visto. Sí, lo estoy viendo ahora. No, porque yo no tengo tan extenso esto, ¿no? No, no me lo tengo y aparte, que... no sé si te molesta que te apriete el cuello para hablar. No, ay, claro, habría que hacerle unas puntadas, habría que bajar. Alguien pregunta si esto viene con Nardo vestido de granjero no, al lado. Basta. Chicos. Que no caiga Nardo en esto, no era... que no tiene nada que ver tampoco. Por favor, a mí me pareció divino, a Nardo también. Inentendible el precio que pagó por este trapo. A mí la gente, no sé, parece tampoco tanta verdad, ¿no? Administremos. La gente, no sean tan crueles, chicos. Quiero que sepas que con 112 votos va ganando inexplicablemente que camina. Es inexplicable. Bueno, porque soy el que está los datos. Pero tengo también, los datos acá. ¿Qué es inexplicable? Es lindo. A Rini le gustó. Bueno, debería haberte dado la pauta de que no era el camino. Yo creo que bueno, no sé. ¿Qué es? Es una imagen del test de roster. Muy lindo el repasador. No sean así. Bueno, ahí está. Mientras siguen votando, voy a poner... los mensajes del correo. Para, me elimino los mensajes. Pero abajo llegó otro. Quizás eliminó el mensaje porque vio el vestido y digo, yo por esto no trabajo. No. Borrar. Pasa que de abajo me dicen, no quiero salir en la radio. Ah. Me lo hace. Pero no está bien. ¿Y pero no lo podemos decir? Y pasa que no está bien. No está bien si decimos el nombre, pero si no decimos el nombre. No está bien. Te lo solucioné, pero no lo puedo decir. Ah. Claro, porque es como que. Claro, porque sería raro. En realidad sería raro. Sí, en realidad no sería raro. En realidad lo que tiene que pasar. Sí, es todo raro. Pero bueno. No sé qué piensa legal de todo esto. Pará, tenemos otra persona. El otro contacto. Hola, chicos. Voy a hacer todo lo posible para conseguirlo hoy. Y lo retiraré yo. Bien. Hay un problema. ¿Cuál? Vivo en Villa Allende. Bueno, la puta madre. Y no piso el centro ni por casualidad. ¿Y entonces cómo? Porque soy de Villa Allende. ¿Y entonces cómo lo va a retirar él si no pisa el centro? Pero hay una chance y acá cagaste vos.
¿Por qué? Que a las 18 el paquete llegue a la emisora. ¡Oh, bien, bien, bueno, bien, bien! Bueno, pero está bien entonces. ¿Por qué cagué yo? Porque te va a tener que esperar que llegue. Bueno, si pues corta, sí. No, pero... Pero llega a las 18, yo a esa hora estoy acá. Bueno. 18 y 3. No, ahí voy, ¿entendés? No, me quedo hasta que llegue. No, perdón. Al correo llegaría, no la emisora. Chicos, si ya está en el correo. Ya está en el correo. Lo van a mandar que dé una vuelta y lo van a llevar de vuelta al correo. ¿Qué va a pasar? Bueno, basta. Basta con esto. ¿Cómo quedó la...? ¿Cómo quedó entonces la...? Me da un poco de bronca el resultado de la encuesta. ¿Qué dice? A ver, dale. Y hacele esa previta que haces vos. No, no, voy a decir... Así como viene el resultado, lo voy a decir. No voy a hacer ninguna previa, no, nada. Esa cosita de con 78% con tal cosa y tal cosa. El resultado, para horror mío. Porque también me trataste de ordinaria. No. Me quisiste vestir de vos con cintos por todos lados. Yo dije, porque yo di soluciones, perdón, Florencia. Por no ser una langosta lánguida, alta, ojerosa, que pesa menos de 30 kilos como hay que ser para estar en tu programa. ¿Entendés? Perdón. Quiero que sepas que, para horror mío, y para decepción de nuestra gente, que yo confiaba, si hay en quien confío, la gente que está en YouTube, me han decepcionado. Estas carnes de las cuales vos te has burlado, la gente las quiere ver envueltas en tul. Con 133 votos, ajá, que creo que es la mayor cantidad de votos que hemos recibido en cualquier encuesta. Igual, tampoco festejes tanto porque es jugadísima. El porcentaje es 48 a 52. Bueno, chicos, por mucho menos hay presidentes. Ganó que este... ¡Espanto! No, no digas. La polerita es complicada. Este espanto, ¿qué es? Polerita, manga corta, transparencia. Es de plástico. Claro que lo veo, no me lo quiero pasar. Esto agarra fuego. Esto es... No, che, cuidado con las colillas de los puchitos, por favor, que yo voy a estar muy... Ganó Camila con un 52%. Increíble. No, aún así, un solo aplauso. ¡Bravo, bravo! No, que no, que no aplaudamos esto. Muy posiblemente ahora que lo he visto de manera... ¡Es sobria, la decadencia estética del país! Es horrible. No, yo tengo esperanza de que en vivo no sea tan feo. Bueno, no, ¿sabes cuál es el drama? Qué corpiño me pongo. Que como aprieta, sí, no ayuda. Ahí hay otro cinto en brazo también. Sí. Pero bueno, vos deberías haber previsto. Dice, Flor, tal vez es exigido. Bueno. Me gusta, el tal vez es cariñoso. El tal vez. Yo ahora que lo veo, puede llegar a ser exigido. Vamos a ver, era talle único. Y eso tampoco te detuvo. Bueno, el talle único no le entra a nadie. Tenía muy poco tiempo y dije, esto capaz que está lindo, se va a ver, bueno, lindo. Pim pum pam, lo pedí, chicos. Ahora esto. Lola, acá, vos sos más de cuerpo latino. ¿Me están diciendo? No, no le digan así. Sí, pero soy cuerpo latino. Ahora, acá Natalia Giacaglia pregunta algo que es importante. Como vos vas a ir vestida así, ¿yo tengo que ir en composé con esto? ¿Y qué hago? ¿Me envuelvo en un mosquitero? Tenemos más información. Adelante. Del jefe de la sucursal. ¿Escaló hasta ahí? Que mañana el jefe de sucursal diría si llega o no. ¿Cómo? Y si no, lo puedes buscar. ¿Cómo diría? No, yo no me quiero pelear más porque ahora tengo un contacto adentro, pero... ¿Pero qué queda? ¿Al leal saber y entender, bueno, del jefe de la sucursal? Bueno, o sea, te agradezco. Cuando llegue el jefe de la sucursal central del correo en Córdoba, tiene una carpeta arriba que tiene con tu nombre. Con todo, Florencia. A ver, vamos a ver, se lo llevamos o no. Aprobado. Que no sé qué hacemos. Y ahora el otro amigo, el de Villa Allende, dice: el transportista está dando vueltas por Córdoba entregando y regresa a esa hora al correo. Bien. A partir de mañana lo podría retirar. La bronca que me da, yo lo pagué. ¿Vos entendés? Es como ir a un kiosco, no, y decir: hola, me das este chupetín, lo pagas, y te dicen: bueno, anda a otro kiosco a buscarlo. Pero ya, ¿no debería ser que vos ahí me lo das? Que ese es lo que acabo de pagar. No, y aparte peor, el kiosquero agarra el chupetín, te lo acerca a la cara, te lo aleja. Me lo aleja. Y dos veces. A ver, chupa. Y te dijo, ah, chupa, ya chupa. Está, yo ya te lo quise dar dos veces. No chupaste, no chupaste. Estoy hablando con un jefe de logística que me dé un favor para ver si te genera un redespacho. Pero no es que... Yo entiendo, gracias por todo este movimiento, pero no sería un favor, chicos. Esto está pago. No, y llegado a este punto es un favor. ¿Pero por qué?
y porque ya el camino de la ley, de la burocracia, como debería haber sido, ya falló. A partir de aquí, favores. Hola Lola, el del que te haría el favor es un servicio tercerizo. Bueno, entonces sí sería un favor ahí, pero no tendrían por qué. Ahora, perdón. ¿Qué? No puedo creer. No podemos hablar con el Nacho Alcántara y que él directamente hable con el intendente de la ciudad, porque si esto tiene que escalar, que llegue a Pacerini. Que vaya mañana Pacerini al correo y retire tu paquete. Lola, estás pasando uno de tus peores momentos y encima, bueno, juegan con tus sentimientos. Estamos con el Cristo en la boca hasta que llegue ese conjuntito, horrible o no, o que te devuelvan ese dinero. Eso es cierto. Y que no mientan más con esa entrega inmediata, que ahora ni siquiera fue entrega. Bueno, Lola, revisa las cámaras de domo, ya lo hice. Ahora, ¿qué? ¿Qué cosa? Porque ya me veo venir la historia, el peor momento de una conductora. No, eso me imagino. Y tu imagen negra, así para que no sepamos quién obvio, es. Obvio, por supuesto, sí, con un coso de... Con un signo de pregunta. Signo pronto en la cara. Claro. Bueno, chicos, acá que nos dicen, ¿Estoy dónde? ¿Hay alguien que está en el correo en este momento? O en la puerta. ¡Para! Juan, mira las cámaras, Juan. No, porque me mandó la foto que está en el correo. Cuidado que ahí te pude. Pero para que... Personas dijeron que aunque no, yo te pase, no lo puedes retirar no, vos. Te ayudo. Bueno, chicos, ¿saben qué? No vamos a tener tiempo de hacer el bloque. No. Ya está, lo vamos a guardar para la semana que viene. Si el correo puede guardarse envíos, nosotros yo podemos me puedo guardar el bloque. Bloque. Lo que sí tenemos que entregar es el horno musa de Salamandras Córdoba. Que continúa en octubre con los outlets de los sábados en su local de Valparaíso, en donde puedes encontrar el horno musa, salamandras, planchas bíferas para hacer bifes. Tenemos también todo lo que es la nueva selección de fogoneros y fogoneros musa, que es la versión chiquitita para llevarla donde quieras. Así que participas en este momento con audios, tenés que estar siguiendo Salamandras Córdoba y mostrarlo, y te llevas un horno musa que encima el domingo Día de la Madre es un regalazo también, ¿eh? Salamandras Córdoba. 153, 506, 360. Últimos minutos, Pablo, y últimos minutos de nosotros con los oyentes hasta el sábado. Sí, claro, porque mañana iremos grabado, como ya sabe todo el mundo, por bueno. Y bueno. Bueno. Por las cosas que están ocurriendo, que claramente. A ver. La vagancia de la conductora. ¿En qué querés que vaya? Que no quiere. No quiere venir al trabajo mañana. Ay, no quiere ir al correo a buscar su vestido. Sos vergonzoso, sinceramente. A ver, lo escuchamos. ¿Sabes qué pasa, Lola? Yo creo que no está mal la idea. Creo que está muy retocada la imagen. Pero pareciera, no sé, un caniche que lo han agarrado cuetazo y está sangrando por todos lados. No se ve así el vestidito, el conjuntito. Está bien buscada la metáfora igual. No es así, a ver. Lola, dice la mujer de cartero, si aparte de eso no compraste unos zapatos para que combinen, que esta noche lo quieres estrenar en el baile. No le estrenen el coso y se traigan estrenando. No me estrenen el coso. Lola, sos aparte muy buena. Aparte eso debe chivar un montón. Sí, eso chiva que da miedo, te aviso. Tremendo, Pablo. Lola, sos muy buena para estar en los medios de comunicación. Tenés que ser más psicópata como Tolchín, que Jorge Cuadrado, como lo fue Mario Pereira. Bueno, sos muy buena. Nombró a todo el mundo. Va para ahí, ¿eh? Está bien, chicos, no nos hagan quedar así a nosotros. Chicos, ¿qué? Tengo un contacto en la Muni, les paso por privado, obvio. Y llegamos muy arriba el conflicto. Si no llega ese envío... este buen hombre puede ir y quebrarle las piernas al repartidor. Me gusta. No digas me bien, gusta, Pablo. Sí. Recuerden que es un programa de sátira esto. Nada de lo que estamos diciendo es real. ¿Vos te crees que la Dalpra, cuando no le llegue esa ropa horrible que se pone en la tele, basta, Pablo, no pone mala cara y manda a un tipo que le quiebre las piernas al otro? Basta. ¿Qué pasa con las piernas de Dalpra? Ya lo veo. Manda a Miguel basta. Ángel y le dice: ¿sabes quién soy yo? Fabián, estúpido. No, desconozco. A ver. Seguimos. Hola Lola, participo por el horno musa. Bueno, mi amor. Y hashtag todos somos Lola. Tenemos que empezar la campaña en Twitter contra Correo Argentino. No. Carolina Martín, 324. Carolina. Ay, me cae bien la voz de Carolina. A mí también. Lo vamos a sacar acá por las dudas para que tenemos que ir eligiendo posibles ganadores. A ver, tenemos a Miguel Ángel. Adelante, Miguel Ángel. Adelante, Miguel Ángel, con nosotros. ¿Ya? Tenemos que empezar la Lola. Campaña. A Norma te regala hacerlo el cartero, en una de esas te lleva el vestidito de la vaquita Aurora. Pero no me agarre para la cagada usted también, no, Miguel. Es feo que Miguel Ángel te diga vaquita Aurora, me parece que hay un punto aparte en el cual también Miguel Ángel, con qué autoridad, pero no importa, no son formas.
FE a todo lo que están mandando, chicos. Nosotros lo vemos acá. La gente de Rock and Films te tiene que invertir triple tela para los que ganan acá. Así que a mí no me... A ver, por favor. Ah, y participo por el horno mozo. Carajo, Fabio Alejandro Ceballos, Ceballos con CB corta 521. Es un escándalo, señor. A ver, a ver. Chiquis, participo por el horno y estoy totalmente de acuerdo. Lola, me encantó la imagen que ya está en internet tuya diciendo privatización en los correos estatales. No, no. Es más 026. De ninguna manera. No, no, no. Yo no me pongo... No, no, por favor. A ver. Hola, mi nombre es Eugenia, DNI 004, cumplo el mismo día que vos. Quisiera festejar el Día de la Madre y mi cumpleaños con una rica pizza. Muy bien, muy correcta, bien. Gracias. A ver. ¿Y si el vestidito lo quiere usar el cartero? Quiero participar por el horno musa. Igual te debe quedar mejor a vos, Lola. Gracias. Martín 642, ahí te pasé fotito de que los estoy siguiendo. Gracias. Muy bien, sí, lo mandó. Perfecto, perfecto. A ver. Hola, Pablo, qué desgracia esto que no te lleguen las cosas. Igual te mando un par de outfits que mi señora tiene para prestarte si hace falta para el sábado a la noche. Participo por el hornito. Matías Gómez 228. Y me mandó, Lolona, mi señora dice. Que te mandé estas botitas por si bien, la quieres usar. A ver. Están perfectas. Dice, son las ayudas fifar. Cuando mi mujer se pone esto, nos fifamos. Bueno, no están mal. Y pues si vienen manchadas con cosas raras, no sé, ya. Ese dato estuvo de más. Sí. El único tema que me parece que son más grandes, yo soy 36 y 37. También que pie chiquito, Flores. Y sí, por eso me caigo tanto. A ver. Chicos, les acabo de tirar dos huevos bien puestos a la puerta del correo. No, bien, chicos. Por la duda. Bien. Participo por el horno musa, Juan 715. Dale. ¿Alguien puede ir con un aerosol al correo, Pablo, no, y escribir en la vereda, no, Lola te manda, no, saludos? No, no, por favor. Se los pido por Dios. Imagínate, después salimos en el diario. Nos ayudemos, lo que nos ayudemos entre todos. Correo Argentino, este es tu momento de reivindicarte, viejo. O de comprar aerosoles, atención, pinturerías. A ver. Lola, vos sos una gran mujer. Gracias. Una gran mujer. ¿A dónde va esto? Sí. Está pintado para vos. Muchas gracias. ¿No crees que te lo pintemos entre todos mejor? Bueno, vale. bueno, sería otra opción, ¿y tal si vez. Si te lo pintas. Fran Di Martino, no te puede. Te arregla el pelo. Y después con unas cosas, unos pincelitos, te hace una cosa blanca con unas rosas. Era negro el que yo pedí, era negro. Bueno, para el caso es lo para mismo. Para que achique. Bueno, negro con unas rosas. Bueno, vamos a ver. No se puede, un body paint. Se me, con las luces, va a ser 30 sí, grados. Va a ser raro, es verdad. Qué mamarracho. Con las luces. Chicos, sí, privatización. No. Las cosas se privatizan, no. Trabajan mejor. No estamos diciendo eso. Aparte, participo por el horno, José Jofre, 346. ¿Cómo, Pablo? Ya caímos en la trampa de la privatización, sí. No volvamos a caer y somos estúpidos. Por favor. Hola, Lola, mi nombre es Mariana. Mi terminación de documentos 293. Quiero ese horno pincero. Yo creo que son muchas las señales para que ya está. Ya. Búscate otra cosa. Bueno, tiene un punto también. Le agradezco, no está siguiendo Salamandras Córdoba. Salamandras Córdoba. Hola, Lola. Hola. Y Pablito. Bueno, participo por el horno musa para festejar este día maravilloso con algunas pixitas, ¿por qué no? Y Lola, no sé si el outfit me gusta tanto, pero todo te queda lindo, negra. Así que, bien, dale, yo espero que llegue pronto el outfit. Y bueno, Busto Julia 773. Gracias, mi amor, estás anotada. Lo que no me gustó es la polerita. Ahora ya estoy pensando que tal vez... Pero te dije que te, no pero viste no que lo tenía... Vi, Pablo, bueno, no lo Florencia. Vi, por favor, a ver. Hola, Lola, Pablo, ¿cómo están? ¿Qué tal? No puedo escuchar número de envío para consultarle a dos amigos que trabajan dentro del depósito. No lo de dijimos. Correo Argentino. Por eso está ahí o está en sucursal. Cualquier cosa me avisan. Y me anoto por el sorteo. Martín Guzmán 771. Bueno, Martín, anotadí. Y sale que nos vamos. Lola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Che, recién termino de mear la puerta giratoria de acá del bien, correo. Bien, bien. Escribí con el meo Aguante Lola. No. Con mucho bien. Signo de admiración. Bueno, ¿cuánto hizo pis? No sé si quiere que haga algo más, avisa. Está bien, chicos. Participo por el horno mus, Mauricio 542. No, les agradezco el aguante, pero no orinemos. No, y aparte, buen manejo de la vejiga. Ey. Porque aguante, espacio Lola, espacio, signo de admiración, signo de admiración, signo de admiración. Mucho gran pis. Próstata, señor. Sí. A ver. Hola, chiques, ¿cómo están? Bien. Quería saber si tuve tiempo de llevar algo para el museo. Yo, el primer premio que me gané en la radio fue un plug anal de Eclipse. No, está bien. Así que si no, quieren, me lo saco y lo llevo, no tengo problema. Bueno, Pablex, ¿sabes qué? La chica que le sacamos la foto me parece la primera que mandó.
me parece que sí, la... Sí, con esa voz espectacular que tenía. Fantástica. Así que era Carolina Martín 324. Carolina 3, Martín 324, un aplauso, Rin. Se lleva el premio de Salamandras Córdoba. Se lo estamos enviando en este momento a la gente de Salamandras Córdoba. Salamandras Córdoba. Rodrigo, querido, ahí va la ganadora. Y nosotros, en estos últimos 4 minutitos, bueno, nos vamos a poner de acuerdo en todo. Porque, no, yo me voy ahora, Pablo sigue en contra de la gravedad, pero a nivel basta, chicos, nos vamos a reencontrar el sábado. El sábado, así es. Ya estamos. Ya estamos. No sé qué. No, prefiero no pensar hasta el sábado. No, por supuesto. No ponerme nervioso hasta el sábado. ¿A qué hora me dijiste que llegue? No, no lo vamos a hacer al aire, ¿no? Ok. Bueno, por favor. No, es que tengo miedo de romperme un poco el viernes a la noche. Bueno, eso es tremendo. Pero no pasa nada, porque yo me recupero instantáneamente y en todo caso duermo el domingo. No sé, Pablo, yo no te conozco resacoso. Impecable. ¿En serio? Sí, tengo toda la técnica. Me pongo colirio en los ojos. Yo a propósito me pongo base. Me ofrecí de niñera para los hijos de todas mis amigas. Para que no pasara nada raro. Para que el viernes yo tenga que... No pueda incurrir en nada. Hay una chica. Sí, Kate Francisca. Hola, Kate, ¿cómo te va, querida? Qué ondeadas que son las que vienen, ¿ves? Ellas no me aprobarían el conjuntito. Ya, cada oportunidad que tenés para bardear a la gente que está en mi programa, ayer les conté que dijiste que son una caterva de hombres trola. Yo no. Gracias, ¿ves? Son muy hombre trola. Remil, están coqueteando todo el tiempo ahí. Bueno, a saber, chicos, 9 de la noche, Santa Calma, con el QR, vayan, no esperen a llegar al lugar, tener que abrir el mail y demás. Si ya tienen el QR, sí, van a estar ahí con el pip, pasan, y va a ser bastante puntual todo, así que a las 21 horas los esperamos por Santa Calma, y ojalá le pasemos más que bien. No recuerdo qué más les tenemos que hacer acordar que hagan. Creería que nada más. Que nos comportemos. Sí. También tengamos toda esa gente que empezó, reservo y me voy hasta allá, salto la tapia, nada. Grito desde el parque, tratemos que no enloquecer porque no, el lugar no es nuestro, básicamente. Exactamente, para los que han reservado, bueno, una vez que se termine el evento ya nos vamos a poder mezclar, está separado desde antes, y bueno, hacer un lindo caso de eclipse, a charlotear con ustedes, a conocernos, a hacer un basta, chicos, en vivo, que las otras veces en la cata no ha habido bloque en vivo. Ah, ¿nunca es la primera vez que hacemos bloque en vivo? Es la primera vez. Bien, así que hay que ver cómo nos sale. Pero nos va a salir fantástico, querida. Qué nerviositos, ¿no? ¿Estás nervioso? Sí. Esto ya es... ¿Pero por qué siempre te da por la cuestión gástrica? Es constante. Este vestido, si llega con un pañal, queda raro. Te aviso porque se va a ver el pañal. Lo sé, así que... Al momento, no decidimos esto. No hacemos 3 cambios. 2. O sea, comienzo, eclipsia, volvemos al principio. Volvemos. Sí, está bien. Porque aparte yo no tengo ni uno. Por eso. Así que sí, vamos a tener que elegir. Bueno, y nos vemos. Ese día, si quieren, estén atentos a las redes sociales. Capaz que subimos algunas historias, tanto Pablo, yo o Radio Sucesos, de cómo estamos armando todo y demás. Ah, ¿no tenemos un CM de la radio, no? Tenemos alguien. Bien. No de la radio, pero aparte. Ah, perfecto. Sí, que va a estar subiendo cositas. Así que nos vemos ahí. Rinzi, nos vemos ahí. Mirko, bueno, no, llegó muy sobre la hora, Mirko. Esta vez, el próximo. En la que viene nos vemos, Mirko. Vos seguís leyendo... El legal. Sí, el código civil, el código comercial. Me encanta. Y le damos paso entonces a Contra la Gravedad. Así es, si quieren, se quedan 2 horitas más, haremos Contra la Gravedad, y si no, nos escuchamos en vivo el lunes a la 1:00 p.m. para hacer una nueva edición de Basta, chicos. Adiós. Unsuspecting victim of darkness in the valley. We can live like Jack and Sally if we want, where you can always find me. And we'll have Halloween on Christmas, and in the night we'll wish this never ends. We'll wish this never ends.
I cannot sleep, I cannot dream tonight. I need somebody and always. This sick, strange darkness comes creeping on, so haunting every time. And as I stared, I counted the webs from all the spiders, catching things and eating their insides, like indecision to call you and hear your